Afición deportiva del equipo más grande, que es Millonarios, el campeón de Colombia. Partido amistoso internacional en Zaragoza, España. Estadio La Romareda. Partido entre el Zaragoza y el equipo Los Millonarios. Ya los equipos están en el centro del gramado, Millonarios y el equipo español. Voy de una con la nueve Millonarios. Millonarios estará con Montero, Vega, a Moreno Paz, Andrés Murillo, Bertel, mitad de cancha, Vázquez 5, Pereira 21, Cataño 10. Adelante Paredes, Carvajal y Beckham, David Castro. Esa es la nómina titular de nuestro equipo amado de Millonarios para el partido frente al Zaragoza de España. Y ole, el representativo del equipo del Zaragoza estará con Luna. Luna estará Borges, Amado Nieto, Serrano, Aguada, Mesa, Moya, Belkis, el número 23, Belkis, el número 23 en el representativo, el equipo de Zaragoza, todo listo. Aguado tendrá el número 8 y vamos poco a poco mirando la numeración. Aguado, Luna tendrá el 22. Vamos Millo, partido amistoso internacional. Bueno, se va a iniciar el partido ya, todo listo. El árbitro central será el señor Álvarez, acompañado en la primer asistente Osorio y segundo asistente. Bueno, ya está todo el libreto. Voy a saludar a Naren antes de que empiece el partido. Naren, ¿qué tal? Buenas tardes. No, arrancó el partido. En un instante voy contigo. Millonarios atacará de sur a norte. Balón para que la tenga bien el jugador Vega. Vega se va arropando atrás en Alex Moreno. La va tocando para la Rivas, que la abrió a la derecha. Corta Mesa y el balón de rebote se va a la raya lateral. Lateral que favorece al representativo de Millonarios. Lo escucho, Naren. Empezó el partido también muy rápido, ya segundo 12, segundo 15, y Millonarios que va a intentar con una nómina un poco mixta traerse la victoria de España. El balón va quedando en zona intermedia, recupera Amado por parte de Zaragoza, va tocando balón para Borges, inicia salida, cambia la bota derecha para Serrano, tiene Serrano, la verticaliza por ese carril para que la reciba Belki, se encaró, enfrentó la marca, lo trabaron, dice que no hay nada, que jueguen, recupera Bertel de Millos, toca Millos, terreno propio, balón para Larry, la toca Bertel, Bertel busca la salida, se frena Bertel, encara de izquierda hacia adentro, recibe la marca, toca balón para Beckham, David Castro, pero el pase fue errático, el balón quedó para Aguado, va el español, la abrió para Volki, se entró en el área, va a rematar, remató abajo. Corta Alex Moreno Paz. El recorte Alex Moreno Paz queda para que la recupere Millonarios con Cataño. Cataño la abrió derecha para Vega. Vega repite para Cataño, que sale con balón de mano. Lindo taquito. Toca para Vega. La prolongó por la mitad. Corta Amado por parte del equipo del Zaragoza. Y es falta a favor del equipo español. Voy a saludar a Nico. Nico, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la transmisión de Mundo Millo. Ya somos muchos aquí en el chat de YouTube, en Facebook. Sigue
sigan dejando sus mensajes, ya vamos a saludarlos más a profundidad. ¿Cómo se encuentran? En pantalla está la nómina titular de Millonarios a esta altura del minuto y medio. Se la repaso rápidamente: Montero, Murillo, Omar Bertel por izquierda, Steven Vega por derecha, Alex Moreno Paz con Andrés Murillo centrales. Más adelante en la mitad del terreno está Larry Vázquez, Daniel Cataño y Juan Carlos Pereira, y en la parte de adelante está Beckham, David Castro, Juan Carvajal y Luis Paredes. En este momento acaba de haber un tiro a portería. Montero vuela y la manda al primer tiro de esquina. Y la mandó al rincón de esquina. Tiro de esquina que favorece al representativo, el equipo del Zaragoza. Lo marcamos, Nico. Así está, mi. Sería el primero del partido, el primero para el Zaragoza. Ya les doy la nómina del Zaragoza, cómo están ubicados más o menos. Cobran. Cobro Nieto en corto, entrega balón para Mesa. Mesa para Nieto. Nieto metió centro abajo. El balón pasó de izquierda a derecha y se fue a la red lateral. Lateral que favorece al representativo del equipo, los Millonarios. Va a sacar Omar Bertel para poner la pelota en movimiento. Transmite Mundo Millos un micrófono. ¿Dónde está Millos? Ahí está el micrófono de Mundo Millos transmitiendo lo que juega el campeón de Colombia. Lo escucho, Nico. Así es, Tami. Los que preguntan que por dónde lo estamos viendo, por Millonarios TV, por Millos TV. Hoy ellos transmiten el partido. Hay que apoyar esta gran iniciativa de Millonarios, porque todos los ingresos van directamente al club, algo que es muy diferente en nuestra liga. Así que Millonarios está hoy transmitiendo el partido por su plataforma. Si ustedes no tienen la plataforma de Millonarios, no se preocupen, acá les vamos a traer todas las emociones. Tami, Millonarios se acerca. Primer tiro de esquina para Millonarios, el segundo del partido. Se va a tomar cobro de esquina a favor de Miguel, le va a pegar Cataño y la va a acomodar. Cuarto de círculo por izquierda para proyectar el centro, para mandar ese balón arriba, darle la candela. Arrancó, tomó el impulso respectivo para tomar en la carrera Cataño. Ahí está Larry Vázquez para buscar el rebote ofensivo. Pereira también llega. El juvenil Carvajal metidito ahí en el área. Carvajal. Va a cobrar Cataño, lo escucho, señor. Carvajal con 1.90 es una gran opción. Cobro Cataño, balón que va cayendo, la puerta al portero Álvarez. El rebote quedó para Cataño, abierto por izquierda, llega al borde de la contraria, mana, mete centro, media luna del equipo de Zaragoza, golpe de cabeza de Vega, el balón en el área para que remate, fuera. Le pegaba Alex Moreno, pase, el balón rebotaba en Amado, pero la jugada ya estaba anulada. Había hombre del equipo de Millonarios, pillado en fuera de lugar, cobra Zaragoza. Lo escucho en arena. Cataño, que desde la final de ida en Medellín contra Nacional ha intentado ese cobro olímpico, esta vez casi le sale. El portero del Zaragoza muy bien puso los puños y no pudo llegar el primero de Millonarios. Luego una llegada de Murillo, pero lo pillaron en fuera de lugar Tami. El balón ya recuperamos, lo prendimos, el balón va quedando para Luna, la tiene Luna, el Zaragoza la va a tocar en corto, entregando para Serrano, Serrano repite para Luna, Luna la mete larga, arriba a la mitad de la cancha, para que la tenga Marcos, Marcos la abrió a la derecha para Bosquis, Bosquis se enganchó de la derecha hacia adentro, enfrentó a la marca y tocó nuevamente para Marcos, Marcos la perdió, recuperó Murillo, la pierde en la salida Murillo, recupera el Zaragoza en tres cuartos de cancha abierto a derecha, descarga por ese carril, entregando balón para Bosquis, Bosquis la va tocando atrás para que la tenga Luna, Luna la va tocando en corto para Aguado, Aguado la arcea, ropa atrás en Borges, el back central del Zaragoza, la juega arriba a la izquierda, marca primero Vega, recorta Vega, la tiene Millón, el balón para Paredes, inicia salida, lo marcaron, lo hostigaron, lo apretaron, lo incomodaron y el balón se le fue a la raya lateral y es lateral a favor equipo del Zaragoza. Va a tomar el cobro de lateral Nieto por parte del equipo español, 0-0, minuto 5, primera parte, el balón al portero Álvarez, la tiene el guardameta del equipo español dentro de su propia área. Lo escucho en arena. En este momento Real Zaragoza intenta tener la posesión de la pelota, ya sea en campo contrario o como ahora, ojo porque se viene Zaragoza por izquierda también. Para Nieto la prolongó para que vaya Marcos en el área, sale Montero, dice Mí y se queda con la pelota el guardameta del representativo del equipo los Millonarios. Va a sacar el Álvaro Montero para poner la pelota en movimiento. Mira Montero hacia el horizonte, saca de mano a la izquierda, entrega el balón para Omar Bertel, sale con el balón dominado, terreno propio, primer cuarto de cancha, transporta balón en la raya que ve el campo en dos, toque en corto, entregando balón para que la tenga Cataño, Cataño se apoyó atrás en Alex Moreno, Paz, Paz la abrió a la derecha para que la tenga Vega, Vega sale con el balón transportado y busca la raya que dio el campo en dos, toca en curva Pereira, le hablo del campeón de Colombia que juega en territorio español, va recortando Mesa, recupera Nieto por parte del equipo español, la va tocando para Serrano, Serrano la tocó arriba para que vaya Bukis, Bukis va de frente para romper, tres cuartos de cancha, toca para Serrano, va de frente, la horizontalizó a la derecha, buscando la conectividad con el jugador Marco, la tocan en corto, la juegan atrás para que la tenga Amado, Amado la descarga para Borque, la tiene el back central de Zaragoza en la mitad de la cancha. Lo escucho, Nico. Ya estamos también en vivo en TikTok. Así sí, si ustedes son de los que están conectados en TikTok, les envío un saludo a Wolf, a Daniel,
a Dayana Solarte. Miren, dejen su me gusta, empiecen a hacerle me gusta así en TikTok, miren, así. Le marcaron a Luna, lo apretaron a Luna y el balón se fue al rincón de esquina, tiro de esquina que favorece otro. Al equipo de lateral. Zaragoza. El árbitro dice que no, que es lateral, se va a tomar el cobro, a favor equipo español. En el piso. El árbitro paró el partido, protección para jugador de Millonarios, Alex Moreno Paz, que está golpeado. Alex Moreno Paz está en este momento en el piso, se toca la parte posterior y pide cambio. Álvaro Montero pide cambio. Juan Carlos Pereira hace una expresión de que lástima que se tenga que salir Alex Moreno Paz. Va a entrar Elvis Perlaza con el número 13. Eso significa, yo creo, que Steven Vega va a tomar la posición de central por la derecha y Perlaza va a ser ahora el lateral derecho. Esa es la situación a la altura del minuto 7. Cuando había lateral para Millonarios, Alex Moreno Paz pide cambio. Se tironeó, se toca la parte posterior de su pierna izquierda, se tironeó Alex Moreno Paz, esperemos no sea de gravedad porque es un jugador importante que está tomando minutos y está tomando mucha confianza en esa saga defensiva y lo vamos a necesitar para los partidos que siguen. Entra Elvis Perlaza, sale Alex Moreno Paz. Sigue usted también. Se va a tomar el cor lateral, va a ser Luna por parte del equipo del Zaragoza. Va a proyectar ese balón arriba al área de nuestro equipo, amado que es Millonario. Tomando el impulso respectivo, tomó distancia a Luna. Va a ser un centro desde la lateral. Puede jugar largo, puede jugar corto. Jugó largo a la cabecera de área, entregó para Buque, lo va perdiendo. Recupera Cataño por parte de Millonario. Le mete velocidad, metió pase arriba por la mitad para que vaya Paredes. Corta bien, amado. Recupera el equipo del Zaragoza. Terreno propio, falta. Habían alado, habían trabado a Cataño en jugada anterior, el árbitro pitó la falta, hay jugador del equipo el Zaragoza en el piso y hay jugador de Millonarios golpeado, lo escucho narrar en el mundo, Millos. Acá vemos la repetición, como cuando Cataño intenta buscar a Luis Paredes por la banda derecha, termina chocándose con el jugador del Zaragoza. El jugador del Zaragoza se toma la cabeza, Cataño su pierna derecha, bueno, ya los dos se levantan, Cataño cogea un poco, pero bueno, va a poder seguir en partido, Tami. Cataño hace un cambio de frente con la pierna izquierda, pero con todo su movimiento, con todo su cuerpo, le pega un manotazo y una patada al jugador del Zaragoza. Deporte de contacto, todo legal. Cataño demostrando las ganas de demostrar su talento hoy en España. El balón para Bertel, la tiene Bertel de Millonarios, pasó a la raya fronteriza, la prolongó para que vaya Carvajal, la va a tocar en Córdoba, entregó balón para que pare, para que domine Millonarios con Beckham. David Castro toca para Bertel, Bertel se abre por izquierda en Carlos Marca, tocó balón para Beckham. David Castro, se le fue el balón al lateral, al jugador de Millonarios, Bertel, y el saque lateral a favor de Zaragoza. Lo va a hacer Luna para poner la pelota en movimiento ya. Levanta mirada Luna, mira con quién asociarse, busca la conectividad, busca el socio ideal para iniciar salida, la puede verticalizar, la va a verticalizar, no se arrepiente, levanta la mirada y ahora sí, prolonga por la mitad para Buki. Buki le va tocando, balón para Moya, Moya la metió larga arriba para que pique Franco. Franco busca la última raya por derecha, el hombre de Zaragoza se nos coló en el área, marca Larry Vázquez, quita Larry y descarga en forma horizontal hacia la derecha para buscar la salida con Perlaza. Perlaza la pierde en la salida con Nieto, la ganó el hombre de Zaragoza, se convirtió en puntero por izquierda, entregó para Buki, se coló en el área, va a romper, enfrentó la marca, corta Pérez. Millonarios juega dentro de su propia área. Perlaza no se complique, la descarga por la mitad. Recupera Nieto por parte del equipo del Zaragoza. Va tocando balón en corto para Moya. Moya la abre a la izquierda. Corta Perlaza, lo escucho en arena. Le tengo números. También Nieto es el número 17. Yair es el número 3. Borges es el número 28. Por derecha está Luna con el número 27. Borja 28 y Luna 27, esa es la saga defensiva. Ya sigo repasando la nómina del Zaragoza, ataca el local. Ataca Zaragoza, atacaba Franco, pero el pase fue errático. Recupera nuevamente Beckham. David Castro llegó a la raya, que vio el campo en dos, traspasó el ecuatorial, ahí lo marcaron, lo hostigaron, lo apretaron, lo obligaron a jugar atrás. El balón quedó para Bertel, la tiene Bertel en propio terreno, cabecera de su propia área, la horizontaliza para que reciba Vega, el back central ahora, sale con balón dominado y la abre a la derecha para Perlaza. Perlaza llega a la raya, que vio el campo en dos y juega en corto, entregando, tocando Millonarios, balón para Carvajal, para Perlaza, descargó para Larry, la tiene Larry, zona intermedia, zona de gestación, busca la conectividad, horizontaliza al costado izquierdo, entregando balón para Beckham. David Castro, que está en la frontera, toca en corto para Cataño. Cataño se devuelve, gira cuerpo y hace un cambio de frente a la derecha para buscar salida con Perlaza, quien para, domina y prolonga pase, ataca Millonario, el balón para Pereira, pelotazo para Paredes, picó, metió centro abajo, media en una para Carvajal, corta Yair por parte del equipo de Zaragoza.
recupera el Zaragoza con Franco. Llega a la mitad de la cancha, levanta mirada y juega en corto por el centro, entregando balón para Bukis. Bukis va por el centro, levanta mirada, visualiza, sale del círculo grande, mira con quién asociarse, toca en corto para Franco, la tiene Franco, la abre a la derecha para Luna. Luna devuelve a zona defensiva propia. ¡Lo escucho, Nico! ¿Desde qué parte del Mundo Millo se conectan todos ustedes? Empiecen a dejar sus mensajes para saludarlos. La única forma para verlo hoy es por Millos TV. Eso es lo que les cuento. Para poder ver el partido, la única forma es comprando el partido en Millos TV. Apoyen a Millonarios, apoyen esto que es una propuesta directa del club, y eso, esas ganancias van directamente al club, entonces es una gran opción. Hoy no vamos a aceptar links piratas en el chat, bueno, nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces le recomiendo no compartir links piratas hoy en el chat. Disfruten de la transmisión de Mundo Millos, y si tienen la posibilidad, vayan a ver el partido en Millos TV. El balón va quedando para que la recupere. Viene el representativo, el equipo de Zaragoza. Balón arriba, largo, extensivo. Corta, viene Vega y se apoya atrás en el portero Montero. Montero la descarga larga, arriba, la zona intermedia. Va recuperando en zona propia Borges. La tiene Borges, toca balón para Yair Amado. La tiene Yair, la descargó a la mitad. Entregó balón para Mesa. Mesa la va a tocar en corto, entregando para Aguado. Aguado la tocó arriba por la mitad. Recorta, recupera Carvajal. El balón quedó para Murillo. Millonario recupera propio terreno, balón para Bertel, la tiene Bertel, la toca para Larry, Larry la toca atrás para Andrés Murillo, que está paradito en el borde de su propia área y se va apoyando en Vega. Vega la horizontalizó a la derecha para buscar la salida con Perlaza. Perlaza levanta mirada, mira con quién asociarse y descarga balón para Larry. La tiene Larry, terreno propio, busca la conectividad, horizontaliza hacia la izquierda para buscar salida con Bertel. Bertel llega a la raya, que ve el campo en dos y toca en gol para Cataño. Cataño en cara a la marca y toca izquierda para Becandaví Castro, repite para Cataño, pasa la frontera, le mete velocidad, se frenó, enfrentó la marca, ya está en la raya fronteriza, descargó hacia atrás en corva la Larry. Larry repite para Cataño, que llega al borde del círculo central, entra al círculo grande y desde allí horizontaliza a la derecha para Perlaza, que para y domina tres cuartos de cancha, amaga, encara, enfrenta a la marca, va a cambiarle de ritmo, se le frena totalmente, la toca en Córdoba, Paredes se abre totalmente a derecha en tres cuartos de cancha, toca balón para Perlaza, Perlaza se devuelve, pierde terreno, lo van a marcar, lo van a hostigar, lo apretaron y es falta, falta que favorece a Millonarios en zona intermedia, zona de gestación. Lo escucho, Naren, usted tiene la palabra. Desde el minuto 10 Millonarios ha intentado hacer lo que sabe hacer acá en Colombia, tener la posesión de la pelota desde sus defensas y pasar a los volantes para buscar esa parte, horizontalizar un poco más el juego, y lo ha logrado en este momento por banda izquierda. Ya lo intentó con Pereira y con Paredes por banda derecha, ha mejorado el juego de Millonarios. Balón arriba para que vaya, le va a pegar Bertel, llegó a la media, una va a romperlo, marcaron, lo hostigaron, el rebote le quedó a Cataño, pero la jugada está anulada. Nico, usted tiene la palabra. El Mundo Millos, 14 minutos, primera parte, partido amistoso internacional, Millo 0, Zaragoza 0. Bueno, ya empiezan a reportarse, dicen desde el trabajo, está aquí laborando y pendiente de mi amado azul, Sandra Gutiérrez, un abrazo para Sandra. ¿Dónde puede ver el partido? En Millos TV. Desde Valencia, España, nos saludan desde Bogotá, desde Lyon, en Francia, desde España, Madrid, también David Gutiérrez, está también desde Bogotá, Wilson. Bueno, dejan muchos mensajes ya en nuestro chat en vivo. Sigan saludando, ya seguimos. El balón va quedando para que vaya Carlos Nieto, va a montar el centro, se frenó, va el hombre de Zaragoza, busca la última raya para centrar, encaró la doble marca, le eludió, le marcaron y se la sacó bien Vega. La tiene el back central de Millo, la mete larga, arriba, extensiva y por la mitad, va recortando, viene Borges, el balón para Moya, Moya la va tocando, balón para Franco, Franco de Zaragoza se abre a la derecha, viene jugando en corto para Mesa, corta Becandaví Castro, pero había falta, falta que favorece al representativo, el equipo de Zaragoza sobre el borde de nuestra área, Don Naren. Y estamos viendo algo interesante, Vega otra vez de central, hace mucho tiempo que no lo veíamos en esta posesión, ya que Vega estuvo lesionado durante un largo tiempo entre 2021 y 2022, y la posición que normalmente ejerce es la de volante 5. Se va a tomar el cobre, la falta a favor equipo de Zaragoza. Le va a pegar Tony Moya, marcado con el número 21 en su espalda. Toma el impulso respectivo Moya para tomar el cobro que corresponde para mandar ese balón largo. Arriba nuestra área, vamos Millos a marcar. Está Michael también, el número 11, para buscar rebote ofensivo. Arrancó Moya, toma la distancia que corresponde. Arranca Moya, carrera previa. Ya miró, ya visualizó, ya pensó. Miró el corazón del área de nuestro equipo amado. Cobró Moya, balón cayendo. Corta Vega, el rebote
rebote quedó para Franco, metió centro, corta Becán David Castro, sale de su propia área el delantero de Millonarios, toca atrás, se entrega balón para Carvajal que la metió larga arriba, abierta a la derecha para Paredes. Paredes recibe en la raya que ve el campo en dos, juega atrás para Perlaza, juega Millonarios en primer cuarto de cancha, se va arropando atrás para que la tenga Larry Vas, que la tiene Larry, la abre a la derecha para que vaya Perlaza, Perlaza que deja que el balón llegue para que la tenga el jugador Pereira, Pereira descarga la mitad de la cancha para Carvajal y Carvajal la perdió. Recupera en zona intermedia Borges, le hablo del equipo de Zaragoza, el balón para Moya, círculo central, zona contraria, sale del círculo grande y la juega para que la tenga Franco, Franco repite para Moya y este abre a la izquierda para Nieto que puede montar centro, metió centro abajo, recortó Vega, el recorte quedó corto, le quedó a Mesa, remató al marco el español y el balón se fue arriba, desviado, saque de puerta a favor de Millonario. Lo escucho, Nico. Desde Ciudadela con subsidio, desde Barranca Bermeja, Santander, desde Timbío, Cauca, Javier Moncayo, desde el 20 de julio, María Novoa, siguen dejando sus mensajes. Mire, el Zaragoza tiene una circulación de pelota muy buena, tocan de primera intención y tocan rapidísimo, así es que se acercan al área de Millonarios. Ojo que Millonarios va con pelota larga, pelota para que vaya Paredes, llegó Paredes, se metió en el área, se coló, descargó hacia atrás, corta Borges por parte del equipo de Zaragoza y el balón se va a la red lateral, lateral que favorece al representativo del equipo de los Millonario. Lo escucho, don Nico. En el eje del medio campo está Daniel Cataño, que tiró ese pelotazo arriba, a la parte derecha, llegó Paredes, eludió al rival, se metió al área, hizo un pase de la muerte y no llegó nadie. El balón para que vaya Franco, se descolgó Franco, ataca Zaragoza, 3-4 de cancha, va de frente, toca a la derecha, entrega para Luna, descarga en corto, entrega balón para que vaya, para que empalme el remate, le pegó arriba Mesa y el saque Mesa y el balón se va al saque de puerta a favor equipo de los Millonarios. Lo escucho en arena. Remate desviado de Zaragoza, minuto 17 y acá viene el dato mundo, millos del partido, porque la 17 es la que queremos todos y la que vamos a luchar este semestre. Estamos jugando contra un equipo de segunda división tradicional en España, pero en la campaña pasada terminó en el puesto 13 de la B en este país. El balón para Larry, la tiene Larry, llegó al borde de la área contraria, descargó en corto, entregó balón para Cataño, giró cuerpo, arropó balón, tocó balón para Pereira, puede probar, abrió a la derecha para Perlaza, borde área contraria, va a meter el centro, metió el centro, segundo palo, recorta Borges, el recorte queda para Becán David Castro, la toca para Bertel, Bertel va a montar centro, la prolongó sobre área contraria para Cataño, está dentro del área por la izquierda, se sale del área, engancha la izquierda hacia adentro, quedó paradito, media luna, rompió por el balón, rebotó en las piernas de Franco, le queda Becán David Castro para Bertel, dentro del área, centro. Ay. Atrás, corta Biel Mesa y el balón se va a la raya lateral, lateral que favorece al equipo los Millonarios. Buena llegada de la jugada estaba anulada, la bandera estaba levantada indicando que el jugador de Millos estaba pillado en fue lugar y lo escucho, don Naren. Aquí, mira, ahí, hágale, Naren. Dos jugadas muy parecidas de Millonarios, una por derecha con Luis Paredes, centro atrás que termina cortando la defensa de Zaragoza y esta que fue en fuera de lugar, pero también Omar Bertel que llegó a línea de fondo, centro atrás y volvió a cortar los defensas del Zaragoza, pero Millonarios amplía muy bien las bandas y qué bien Cataño que se está apoderando del centro del campo. Va a tomar el cobro el portero Álvarez de Zaragoza, viene cobrando pelotazo largo, arriba extensivo para buscar al jugador Mesa, corre Mesa, marca Andrés Murillo, gana el colombiano, la toca Bertel, le hablo del campeón de Colombia con Bertel, la tiene Bertel, descarga de izquierda hacia adentro, lo va tocando para Pereira, tira Pereira, recibe la marca y le elude, abre nuevamente a la izquierda, entrega para Bertel que pasa al ecuatoriano, entra terreno contrario, prolonga el pase para que pique Becán David Castro, le marcó Luni, se lo ganó el defensor del Zaragoza, entregó para Franco, falta sobre Franco y es falta a favor del Zaragoza en terreno propio. Lo escucho, don Nico. Tiene muy buen ritmo el partido realmente. Pereira acaba de robar la pelota con falta, sí, en la mitad del terreno, pero Millonarios también está subiéndole al ritmo. Así como Zaragoza propone un toque rápido, Millonarios también lo está haciendo y también tiene muy buena circulación y muy buen trabajo. Julián David Garzón, miembro de Mundo Millos, envía su saludo. Un abrazo a ustedes que sigan reportándose. Ataca Zaragoza. Ataca Zaragoza, balón que va quedando para Yair, la tiene Yair Amado. Sale con el balón transportado, va a tocar en corto, entregando balón para Mesa, la tiene Mesa. Llega a la mitad de la cancha, la toca en corto, entregando balón para que la pare Marcos. Marcos la juega hacia atrás en corto, entregando balón para que Nieto. Nieto la abre a la derecha para Luna. Luna llegó a la raya que dio el campo en dos. Zaragoza jugando en zona intermedia, en zona de gestación. Prolongaron por la mitad, pero recortó Becán David Castro. Recupera nuevamente el equipo español. La tiene, la domina bien Tony. Encaró la marca.
marca Tony Moya, enfrentó, se abrió acá derecho y ahí le marcaron y se la ganó Becán David Castro. Balón para Cataño. Cataño intenta salida por la mitad, intentando la individualidad y la pierde con Michael Mesa. Va Michael Mesa, que toca balón para que la domine, para que la pare Borges en zona intermedia. Toca balón a ras de pasto para Yair. La tiene Yair del equipo de Zaragoza. Pasa la frontera y cambia a la izquierda. Entrega balón para Nieto. Nieto engancha a izquierda hacia adentro y juega atrás para que la pare Borges. La tiene Borges. Se apoya atrás en zona defensiva propia. Yair Borges. Borges a la derecha para buscar la salida con Franco, que ya va en tres cuartos de cancha. Mete un pelotazo largo a la media. Luna de Millonarios. Corta Andrés Murillo. El complemento, el rechazo lo hace Omar Bertel. Inicia salida Millonario. La tiene Bertel. Primer cuarto de cancha. Zona propia. La verticaliza por ese carril. El balón queda para que recupere Zaragoza con Luna. Lo escucho, Nico. Aquí tras bambalinas está todo el equipo de Mundomillos. Está Álvaro Prieto. También está el profe Carlos Martínez. Viene el remate, bien tapa Montero, vino remate de Moya, Montero se estiró, la sacó un costado, puerta. El balón rebotó en el suelo español y se fue a la raya final, saque de puerta a favor del equipo de los Millonarios. Nico, termina su concepto. Antes de terminar los saludos, Zaragoza no escatima en golpear de media distancia, ya van varias veces que patean de media distancia, esta vez ya fue al arco y Montero tapó un balazo que lo mandó el rebote hacia un costado y posteriormente salió al saque de puerta. Ahora sí, un saludo para Álvaro Prieto, para Carlos Martínez, para Juanse Gómez, también para Pablo Salgado. Más tarde, si quieren participar, con mucho gusto. Ataca Millos. El balón para Pereira, llegó a la media y la una contraria, abrió a la izquierda para Becán David Castro, metió el centro Becán David Castro, segundo palo, recorta Nieto, el recorte Nieto queda para Cataño. Balón para Perlaza, busca el borde del área contraria por derecha, toca balón para Paredes, para Cataño, se conoce en el área, marca Nieto y de media vuelta le envía a la raya lateral que favorece al representativo del equipo de Millonario. Lo escucho, Nico. Mechu, ya está el Mechu también conectado por acá, él está desde el estadio, ¿cómo se llama el estadio? Romareda. Romareda, se me olvidó. Mechu desde la Romareda, si se puede reportar y también aquí entrar en vivo. Bienvenido, minuto 22, saque lateral a favor del Real Zaragoza. Lo escucho, Mechu, cuando usted quiera entrar al aire me dice, señor, va a tomar el cobro lateral Nieto por parte del representativo, el Zaragoza sacó y la prolongó por carril izquierdo, corta Perlaza, el recorte de Perlaza queda para que recupere Cataño, la mata con el pecho, la abre derecha para Paredes, repite para Cataño, Cataño llega al borde del área contraria, se abre al carril derecho, va a picar en velocidad, enfrentó la marca, le eludió, metió el centro, rebotó la pelota del Nieto y el balón se fue al lateral que favorece al representativo, el equipo de los Millonarios, va a sacar Perlaza, sacó largo, arriba para Carvajal, corta y la saca bien Borges por parte del Zaragoza. El balón desciende en el anillo central del terreno. Allí recupera Andrés Murillo por parte de Millonarios. La juega en corto izquierda. Entrega el balón para Omar Bertel. La tiene Bertel en la raya fronteriza. La juega por mitad para Pereira. Pereira de una. La abrió a la izquierda para Becán David Castro. La para Becán David Castro. La va tocando balón para Bertel. Tres cuartos de cancha abierto izquierda. Toca balón para Becán David. La tiene Becán David. Descarga atrás. Entrega balón para Pereira. Tres cuartos de cancha. Tirada a la izquierda. Se devuelve. Pierde terreno. Gira cuerpo y abre a izquierda. Entregando para Becán David Castro, la tocó en corto, entregó para Bertel. Bertel se convirtió en puntero por izquierda, picó en velocidad, ganó la raya, metió el centro, corta Yair y el balón va al rincón de esquina, tiro a esquina a favor de Millonarios. Lo marcamos, don Nico. Bueno, Tami, es el tercer tiro de esquina del partido, el segundo para Millonarios. Se va a tomar el cobro, Naren, lo escucho, señor. Ojo con el cobro de Cataño, que perfectamente puede ir cerrado, podría ser un gol olímpico, también podría buscar jugadores como Juan Esteban Carvajal o Andrés Murillo, que tienen muy buena talla. Sí, en el primer tiro de esquina casi lo marca olímpico Cataño. Le va a pegar Cataño, arrancó Cataño para cobrar, cobró Cataño, lo cerró sobre el primer palo, lo quiere olímpico y el balón se fue a la raya final, saque de puerta a favor equipo del Zaragoza. Lo escucho Nar en el reloj, marca 24 ya de la primera parte, partido amistoso internacional, Zaragoza de España 0, Villero de Colombia 0. Cataño quiere su gol olímpico, está que lo busca hace rato, esta vez cerró demasiado el cobro que termina pegando en la parte exterior de la malla derecha del portero Tami. Ya va a sacar el Álvarez, sacó Álvarez, entregó balón para que la tenga Nieto. Nieto descarga atrás para el portero Álvarez. Le hablo del equipo español que juega en área propia. La tiene el guardameta Álvarez, la va tocando balón para Borges. Sale con el balón dominado Borges, se frena y repite nuevamente el balón a su portero Álvarez. La tiene el guardameta del representativo del equipo español en área propia. Viste totalmente de verde, se frena en su propia área, mira hacia horizonte, pierna derecha, pelotazo a media altura. Recortó Larry, entregó para Pereira, ataca Millonario, balón para Carvajal.
Carvajal, corta de atrás Cuenca y se arropa en el portero Álvarez, guardameta del equipo español. Lo escucho, Nico. Transmueve, dice: saludos Mundomillos desde Kennedy, Bogotá, apoyando siempre al embajador. Saludos a Tami y al equipo de Mundomillos, gracias por el mensaje, apoyan esta transmisión, dejen su me gusta, es muy importante en este momento que dejen su me gusta para que más personas puedan llegar a enterarse de lo que sucede en este momento en España. Hilman, para que la tenga, para que la domine, Michael Mesa, la va viendo la parte izquierda para Nieto, Nieto se convirtió en puntero por izquierda, metió el centro, rebotó en paredes, que vino, marcó, pero la jugada ya estaba anulada, había hombre el Zaragoza pillado en frugar, lo escucho en arena. Así es, el número 17 Tami estaba en fuera de lugar, Millonarios va a cobrar desde piso, va a iniciar otra vez acciones desde su propio campo. Se va a tomar el cobro por parte del equipo de Millonarios para poner la pelota en movimiento. Lo va a hacer la gente del equipo azul, Millonarios, campeón de Colombia. Pelotazo largo de Vega a la mitad de la cancha para Cataño. Cataño recibe la marca de Cuenca, quita Cuenca y se apoya en Franco. Tres cuartos de cancha, terreno contrario, ataque de Zaragoza. Pelotazo largo a nuestra área, recortó Vega, el rebote quedó corto, le quedó en el área. Peligroso Michael Mesa, dentro del área por izquierda, busca ángulo de remate. Se sale del área, juega hacia atrás, entrega balón para Serrano, va a rematar, la abre derecha para Luna, Luna mete centro, templadito, segundo palo, el balón, paso derecha, izquierda y corta Millonarios con paredes, se equivocaron en salida, recuperó Zaragoza, la tiene Zaragoza, balón que va quedando para que la tenga Cuenca, Cuenca la va tocando a la izquierda para Nieto, la tiene Nieto, la toca balón en corto, entrega balón para Serrano, la tiene Serrano, juega a la izquierda hacia adentro para Franco, Franco va de frente, puede romper, se abre por derecha, descargó por ese carril para que mete el centro, metí el centro, el jugador Marco. Si el balón llegó a las manos del portero Montero, guardameta de Millo, lo escucho, Nico. Saludos para Nina Estela, que está aquí conectada. Saludos también para Chuchis, para John Freddy. ¿Dónde puedo ver el partido? Gratis, gratis. Hoy no hay forma de ver el partido, a no ser que busquen piratería. Hoy Millonarios TV, Millos TV es el que está transmitiendo el partido. Apoyen ese, el producto local, apoyen nuestro propio producto para los que puedan, si no, aquí les traemos todas las emociones. Franco, ataca Zaragoza, balón que va quedando para Luna, ganó última raya, tocó para Franco, está dentro de nuestra área, corta Andrés Murillo, y el balón va al rincón de esquina, tiro de esquina que favorece al equipo de Zaragoza, lo marcamos, Nico. Es el segundo tiro de esquina para el Zaragoza, el cuarto del partido. Montero muy activo en este momento dando órdenes. Se va a tomar el cobro, lo va a hacer el jugador del equipo de Zaragoza, Tony Moya. Cobró Moya hacia atrás en corto para que la tenga Borges. Repite para Moya, última raya, punta derecha, toca balón para Borges dentro de nuestra área. Metió centro arriba, segundo palo, golpe de cabeza. Llegando Luna sobre el segundo sector y el balón se fue a la raya final. Saque de puerta que favorece a Millonario. 28 ya, primera parte 0-0. Lo escucho, Narene. Jugada importante de Zaragoza, una consecución de toques por la banda derecha, termina cabeceando mal el jugador Luna, número 27, se salvó Millos en esta y por ahora Montero muy activo y muy bien, tres pelotas le han mandado y las tres las ha dominado de la mejor manera. En el salitre está atento allí el Beto Pinilla. El balón va quedando para Pereira. Pereira va tocando atrás, entregando para Andrés Murillo. La tiene Andrés Murillo. Terreno propio. La toca balón para Vega. Juega Millonarios en el borde de su área. La abren a la derecha para Perlaza. Perlaza la para. La domina y la verticaliza por ese carril para Paredes. La tiene Paredes. Enganchó y descargó para Carvajal. Carvajal se devuelve. Toca para Pereira. Pereira descarga izquierda para Cataño. Cataño para, domina más tirado hacia adentro. Pasa la frontera y prolonga el pase para que vaya Bertel por la mitad. Intentó la individual y la perdió con Borges. La gana el defensor del Zaragoza. Toca en corto para Tony Mesa. Y Mesa se va apoyando atrás en el portero Álvarez. Juega Zaragoza en propio terreno. Sale el equipo español con balón dominado. Lo escucho en arena. Qué movimiento tan interesante el que hizo Bertel, que Eso, a ver, repita. A ver. 1, 2, 3. Eso, buena esa. Ya. Por el medio del campo intentó entrar por el área, por completo, por el centro, mientras que Beckham hizo como de lateral. Interesante esto. De acuerdo, yo también quería recalcar ese movimiento, porque Beckham David se hizo bien en la banda y Omar Bertel tiró un pique por el segundo carril. Se han escuchado hablar a McAllister de carriles, que el campo de juego tiene 5 carriles. Imagínense el segundo carril de izquierda a derecha. Por ahí se mandó Omar Bertel. Ya es la segunda vez que lo hace, ya es la segunda vez que Cataño le envía un pase filtrado por ahí. Es una gran opción de que Bertel se meta por la parte interna.
Un saludo para Don Iván Rojas, dinámico y diferente. Va a sacar de lateral el jugador Bertel por parte del equipo de Millonarios. Terreno propio, transcurre minuto 30 de la primera parte, partido amistoso internacional. Zaragoza 0, Millonarios 0. Sacaron, verticalizaron, entregaron balón para Carvajal. Carvajal la va, se autohabilitó, enganchó a la izquierda hacia adentro, buscó la zona intermedia, la va a tocar en corto atrás para Larry Vázquez. Larry Vázquez de una la abre derecha para Perlaza. Perlaza pasó a la zona que debía el campo en dos. La prolongó larga arriba por ese carril para que pique y vaya a Paredes. Va a montar el centro desde la derecha. Se frena en cara de la derecha hacia adentro, busca la última raya para montar el centro, le marcan en forma escalonada, amagó, encaró, ganó la raya, metió musca, piernas, corta Yair por el Zaragoza y es lateral que favorece al representativo del equipo, los Millonarios. Saludo para Iván Rojas, dinámico y diferente, lo escucho, Nico. Ojo que sigue atacando Millonarios, ya la recupera el Real Zaragoza. Ustedes en sus casas, en sus trabajos, siguen enviando sus saludos. Vamos a saludar a Jacqueline, a Santiago Correa, a los Fumarachos de Oriental. Dice, saludos Mundomillos, gracias por estar aquí en la transmisión de Mundomillos. No se les olvide dejar su me gusta, es muy importante para nosotros, para seguir trayéndoles el mejor cubrimiento. Manuel Alfonso, saludos desde Pereira. Saludos Mundomillos, bendiciones, gracias. Gracias a todos ustedes. Tami. El balón va quedando para la que tenga Andrés Murillo, viene jugando atrás, tocando a zona intermedia. Balón que va quedando para Perlaza. Perlaza la horizontaliza a la derecha para Paredes, recibe Paredes, raya que dio el campo en dos, engancha a la derecha hacia adentro, se frena, la para, la domina, la descarga atrás para Perlaza, la tiene Perlaza, busca la conectividad, toca en corto, entrega balón para Paredes, la tiene Paredes, engancha a la derecha hacia adentro, está jugando en la raya fronteriza, toca balón para Cataño, Cataño se devuelve y la tocó mal, había falta sobre Cataño, y a que usted no le haga falta pertenecer a la familia grande de Mundomillo, lo escucho en arena. Mire, tenemos más de 60 personas en TikTok, pero tenemos más de ya casi 2000 me gustas en TikTok. Gracias a todos los que están en TikTok apoyando la transmisión de Mundomillo. Mire, les muestro, casi 2000 me gustas. Mire, denle así varias veces a la pantalla para que el envío de TikTok siga llegando a muchas más personas. Ojo, va el Real Zaragoza. Ataca el Real Zaragoza, balón arriba en el área y va bien. Picaba Serrano, pero bien controló el portero Álvaro Montero, que se quedó con la pelota del portero del representativo, el equipo de los Millonarios. El balón va quedando para Perlaza, la va tocando, balón para Cataño. Cataño lo va buscando la salida, la perdieron. Recupera Pino, traban a Pino del Zaragoza cuando ganó. Balón por izquierda, lo trabaron y eso es falta. Falta que favorece al equipo español que va a tomar el cobro en zona intermedia. Don Nico, usted siga saludando a la familia. Ataca Zaragoza, balón para que llegue Luna, se nos va a colar en el área por la derecha. Marcó, recuperó Becán, David Castro se apoyó atrás en Bertel, inició salida, tocaron en corto, entregaron balón para Larry, repite para Bertel, se abre por izquierda, mira con quién asociarse, la verticaliza larga, espacio muerto, espacio vacío y es lateral que favorece al equipo del Zaragoza. Lo escucho, Nico. A ver, en TikTok está, a ver, Benavides Andrés, Andrés Benavides, Nancy Santana, Laura Guzmán. Aquí alguien quería un saludo, vamos Millos, dice Juancho. Adrián Cuevas, un saludo para Adrián Cuevas que está en TikTok apoyando la transmisión de Mundo Millos. Carmen Rodríguez desde Madrid, desde Houston, Texas, está Adrián Cuevas. También está Ramón apoyándonos desde Popayán. La hinchada de Millonarios realmente está en todo el mundo. Mira, Nicolás Aranda nos saluda desde Lima, Perú, siempre con Millonarios. Un abrazo para todos. Y también el último saludo desde Benidorm, en España. Un abrazo a todos ustedes. Sigan dejando su lugar de desde donde se conectan, desde todo el Mundomillos. Minuto 33, sale Elvis Perlaza. El balón para Elvis Perlaza, las porta Perlaza, busca la raya que divide el campo en dos, llegó la raya que divide el campo, la prolongó para que pique, para que vaya Paredes, convertido en puntero por la derecha, amagó, encaró, picó en velocidad, va a montar el centro, llegó al borde del área a contar, intentó el individual, corta bien Pino, recupera el jugador del Zaragoza, sale con el balón dominado, prolongó el pase arriba para Bukis, Bukis se enganchó de la izquierda hacia adentro y la prolongó para que llegue, para que la pare, viene el jugador Mesa metió remate al marco cruzado de izquierda a derecha y el saque de puerta es a favor de Millonarios. No llegaron, Narena. La mejor arma del Zaragoza a este minuto, minuto 35 del partido, es la media distancia. Ya lleva alrededor de 4 remates, 2 desviados, 2 atajadas de Montero. Ya, interesante esta, uno, se fue muy pegada al palo. Y yo les traigo una pregunta a toda la gente que se conecta en TikTok, en YouTube, en Twitch, en Facebook. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que Andrés Murillo Segura y Steven Vega hicieron pareja de centrales? A mí se me viene a la cabeza la final del 2021 contra Tolima en Bogotá, pero no recuerdo otro partido en donde hayan jugado los dos juntos de central. El balón por Becán, David Castro, tiene venta, David Castro, tira de
convertido en puntero por izquierda. Toca la mitad para Carvajal. Carvajal la va tocando atrás. Tocando nuevamente para que la tenga Cataño. Cataño hace la pausa. Hace un cambio de orientación de la izquierda a la derecha para que la pare y la domine Perlaza, que puede montar centro desde allí. Amagó, encaró, se frenó. Miró con quién jugar. Le marcaron, le hostigaron. Tocó para Paredes. Paredes se enganchó de la derecha hacia adentro. Repitió nuevamente para Perlaza. Perlaza se devuelve a la zona fronteriza y la descarga el anillo central para Andrés Murillo. Recibe Andrés, que cambia de ritmo. Pasa la frontera y entra a terreno contrario, prolongando por izquierda para Bertel. Bertel la tocó nuevamente para Cataño. Cataño la tocó, balón para Pereira. Pereira para Larry. Larry la abre a la izquierda para que la tenga, para que la domine Cataño. Cataño que va por la mitad, la tocó para Carvajal. Carvajal recibió espaldas al arco contrario. Lo alaron, lo trabaron, lo evitaron. Y eso es falta que favorece al representativo del equipo Millonario dar en tiro libre peligroso. También muy interesante lo que está haciendo Juan Esteban Carvajal, que no le han llegado muchas pelotas en el área, pero se ha asociado con Cataño, ha buscado a Paredes, ha buscado a Bertel, a Beckham, sale mucho del área, se asocia muy bien y esto le conviene mucho al juego de Millonarios. Se va a tomar el cobro, le va a pegar esa pelota el jugador Cataño por parte del equipo de los Millonarios. Se concentra Cataño, ya la mide, a ver si el equipo del Zaragoza monta barrero o no. Cataño va de frente, no, prefirieron las marcas individuales en el área española. Arrancó Cataño, metió centro, balón que va cayendo, salta el portero Álvarez y descuelga el guardameta del Zaragoza, Nico. Así es, mire, si ustedes me ven con audífonos es porque aquí en mi oído derecho tengo a Pache Andrade y a Crispinillos, que están haciendo la transmisión en Millos TV, y Crispinillos acababa de decir que Carvajal está muy bien en el circuito de juego, ¿no? El joven canterano de Millonarios juega de primera intención, aguanta muy bien la pelota, aprovecha su corpulencia. Denle mucho apoyo a Juan Carvajal, que nos dará muchas alegrías. El balón va quedando para la red lateral que favorece al equipo de Millonarios. Va a ser Bertel. Levanta a Bertel para poner la pelota a rodar. Sacó Bertel en corto. Entregó para Cataño. Cataño jugó atrás a zona propia. La tocó mal. Se la robó Mesa. Recupera Bertel. Se apoya en Vega, que está jugando en su propia área. La horizontaliza a la derecha para buscar salida con Perlaza. Perlaza la prolongó para Larry Vázquez, que se abre a derecha y descarga atrás. Nuevamente entregando balón para Cataño. Abre a la derecha para Paredes, la ganó bien Pino, tuvo que venir Paredes a arrastrarse, a hacer cobertura, el balón rebotó el Moya y es lateral que favorece al equipo de los Millonarios, que va a tomar el cobro en terreno propio. El tiempo marca 37 minutos de la primera parte y el marcador está Millonarios 0, Zaragoza 0, partido amistoso internacional. Balón para Larry, la tiene Larry, la toca atrás, entrega para Vega. Vega la mete larga, arriba, extensiva, carril derecho, corta Yair y es lateral a favor de Millos. Millos que durante los últimos 5 minutos ha perdido un poco ese protagonismo que había adquirido en el partido, porque Zaragoza ha hecho un poco más trabadas las cosas y está muy disputado. En este momento el partido es muy parejo también. El balón para Cataño, la tiene Cataño, la metió larga arriba Cataño para Carvajal, sale Álvarez, el portero del Zaragoza, le hace la cobertura visual, la cubre con su cuerpo, mas no la toca y por lo tanto el saque de puerta es a favor equipo español. Don Nico, usted tiene la palabra, siga saludando a la familia de Mundo Millos. Vamos a buscar aquí en el chat de Mundo Millos quién es el reporte. Está Germán Posada, Matías Pulido, Andrés Pinzón Parra, que nos saluda desde Colombia, Jason Eduardo Oviedo, está también Luis Miguel Castro Santamaría, veamos aquí Miguel Castro, arriba Millos desde New Jersey, qué grande, Angélica CM siempre con nosotros. Está Steven en Twitch, la banda de Twitch. Hola, bienvenidos todos a los que están en Twitch. Gracias también por apoyarnos, no olviden seguirnos, y los que están en YouTube, dejen su me gusta. Balón que va quedando abierto por derecha, la para Luna, el equipo, el Zaragoza ya pasó la frontera, le metió velocidad, carril derecho, llegó a la cabecera del área de Millos, cortó Bertel, complementó Ralph y vuelve a iniciar salida el campeón de Colombia. Balón para Becán, David Castro, tocó para Carvajal, que se vino a volantear, tocó a la izquierda para Pereira. Pereira recibe doble marca en salida y pierde balón con Franco. Recupera Franco, toca balón para Mesa, la metió arriba a nuestra área, entregó para Buki, se abrió a la derecha a Buki, de taquito atrás para Luna, tiene ángulo de centro, metió el centro, pegó en Cataño y el rebote se va a la red lateral, pegaba en Vega. Y es saque lateral que favorece al representativo, el equipo del Zaragoza. Va a tomar el cobro lateral Luna. Cobró Luna hacia atrás. Jugaron en corto. Entregaron balón para Bukis dentro del área. Va a rematar. Corta Andrés Murillo. Y es tiro de esquina a favor del equipo del Zaragoza. Lo marcamos, Nico. Para el Zaragoza sería el tercero para el conjunto local. El quinto del partido. Mechu ya está por aquí disponible para contarnos cómo está el ambiente por allá. En el estadio del Zaragoza va el cobro, minuto 39.
Le va a pegar Luna, ya la acomodó Luna en el cuarto de círculo, parte derecha, arrancó, metió el centro, balón que va cayendo, se levanta Yair, el balón quedó en el área, sale Montero, guardamete Millonario, descolgó y sacó rápidamente para montar contragolpe por la mitad, pero no pasó nada, recupera y gana Pino, Pino lo va tocando, balón para Yair, Yair la abre a derecha para que la tenga, todo la va dominando bien el jugador Tony Moya, Batoña del equipo el Zaragoza, toca balón, mal corta Pereira, balón rebotaba y es lateral a favor del Zaragoza, lo escucho en arena. Zaragoza que intenta montarse un poco en el partido, en los últimos 2-3 minutos hace la posesión de la pelota en campo propio, luego pisa terreno de Millonarios, que en este momento intenta hacer la presión alta con Cataño, con Juan Esteban Carvajal, con Beckham David Castro. Es interesante la propuesta de los dos equipos, lo que decía Nico hace unos minutos, qué partido tan dinámico, no se pierde casi el tiempo en faltas, se juega mucho. El balón arriba, pica Boya en el área, va a romper, descargó atrás para Cuenca, para gol, remató, que tapa bota. ¡Qué tapadota lo de Montero! ¡Cómo voló! ¡Lo remataron de frente! ¡Voló Montero! ¡Qué grande guardamete Millonario! Tapadón. Y le mandó al rincón de esquina, tiro de esquina a favor del representativo del Zaragoza. ¡Lo marcamos, Nico! Cuarto tiro de esquina para el conjunto local, el sexto del partido. ¡Qué tapadón! Hasta el mismo delantero que hace el remate señala Montero y es que es una tapadota. Hagan de cuenta, un centro de, en el área desde la parte derecha, la para en el punto penal prácticamente, la pisa la pelota y saca el latigazo y Álvaro Montero a punta de reflejos, bien, uy, es que es un, no es espectacular, a punta de reflejos, arriba, Montero con la mano izquierda saca el manotazo y la manda por encima del arco. ¡Qué gran atajón de Montero! Es allá en la figura del partido, Montero. Total. Figura total del partido. Va a tomar el cobro de tiro esquina. Pino metió el centro. Segundo palo. Se levanta Mesa. Cabezazo al marco. Y ahí está Montero. En el primer palo. Quedándose con la pelota Montero. Sacó de mano. Entregó para Cataño. Cataño inició salida. Se abre sobre la parte izquierda. Llega a la raya fronteriza. Traspasó la frontera. Tres cuartos de cancha. Le metió velocidad. Los trabaron. Salió de la falta. El árbitro ya la pito. Amarillo. Y es falta a favor de Millonario. Falta. Cartón amarillo para Michael Mesa. El número 11 del representativo del Zaragoza de España, Nico. Sí, el juez detuvo el partido porque Michael Mesa se tiró, hizo un quite deslizante por la parte de atrás, peligrosísimo. Daniel Cataño se levantaba, iba a seguir, pero el juez pitó la falta, detuvo el partido y sacó la primera tarjeta amarilla del partido. Se va a tomar el cobro. Ya estamos llegando al epílogo de la primera parte. 42 minutos. Primero tiempo partido amistoso internacional. Millo 0, Zaragoza 0. El balón para Cataño. La tiene Cataño. Millonarios 3-4 de cancha. Terreno contrario. Lo va tocando. Balón para Larry Larry. Lo va tocando atrás para Andrés Murillo. La tiene Murillo. Back central de Millonarios. Sale con el balón dominado. Baja el ritmo. Llega a la raya que vio el campo en dos piernas zurda. La prolongó por la mitad. Entregando balón para que vaya. El jugador Beckham David Castro la perdió con Yair. Recuperó Zaragoza. El balón para Luna. Sale con el balón transportado. Busca la zona que el campo en dos, juega de la derecha hacia adentro, toca balón para Borges, Burke la va tocando para Yair, la tiene Yair, la tiene el back central del equipo el Zaragoza, repite para su compañero Saga Borges y Borges atrás al portero Álvarez, lo escucho en arena. Y Montero no solo es importante en las atajadas porque ya salvaba a Millonarios en tres ocasiones, sino también en el juego rápido que hace, en la jugada que Cataño se iba de contragolpe, fue porque Montero rápidamente agarra la pelota y saca muy rápido, así como lo hizo en el amistoso contra Nacional en la jugada de gol de Leo Castro. Ataca, ataca, va Tony, Tony por la mitad, intentó la individual, corta Larry Vázquez, quita Larry, entrega balón para Cataño, Cataño inicia salida por la parte izquierda, encaró la izquierda hacia adentro, buscó la zona intermedia, descargó el anillo central a la cancha, pero ahí la tocaron mal. Recorta Serrano, se apoya en Franco, ataca el equipo el Zaragoza nuevamente, la tiene Franco, jugó a ras de pasto, entregó balón para Tony, Tony le va tocando para Cuenca, Cuenca la abrió a la izquierda para Pino, pero corta bien Perlaza, sale Perlaza, la prolongó larga para que pique Carvajal, va Carvajal, pasó la frontera, entró a terreno contrario, lo sacudió Yair y se la ganó, recupera el Zaragoza con Pino, Pino en tres cuartos de cancha, engancha y prolonga por ese carril para que vaya Cuenca, Cuenca ganó la raya, va a montar el centro, se nos coló en el área, metió centro, recorta Andrés Murillo, complementa el rechazo Cataño, Millonario juega en cabecera área propia para Larry que la descarga a la mitad para Carvajal, Carvajal pone a picar a Paredes en tres cuartos de cancha, terreno contrario, le mete velocidad a Paredes, llega al borde del área contraria, amaga, encara, va a rematar de larga distancia, prefiere jugar a la derecha para Cataño, Cataño metió centro, metió la pierna a Yair y el balón se fue al rincón de esquina, tiro de esquina a favor de Millo, lo marcamos Nico. Así es Tami, es el tercero para Millonarios, el séptimo del partido. Qué buena llegada otra vez Millonarios por la zona derecha, es donde ha sido
más profundo va a tomar el cobro Beckham David Castro. Le va a pegar Beckham David Castro tomando el impulso respectivo. Beckham David Castro arrancó. Beckham toma el impulso respectivo, ya arranca, levanta mirada, cuarto de círculo, parte derecha, toma la distancia, ya la midió, va a tomar el impulso respectivo para proyectar ese balón, arranca, toma distancia correspondiente, toma el impulso respectivo, cobró, la cerró. Uy. La puñeteó Álvarez hacia atrás y el balón se fue nuevamente al rincón de esquina. Tiro de esquina a favor de Millonarios, Nico. Qué buen tiro de esquina esta vez de Beckham David, que cobró al mejor estilo de Cataño, cerrado. Cuarto tiro de esquina para Millonarios, cobran. Cobró Cataño, balón cayendo, segundo palo, pasó de largo. Recortaba Pino la Rosales, dice que no, que el balón no la tocaba ningún jugador del equipo español. Por lo tanto, el saque lateral favorece al equipo de los de el Zaragoza de España. Naren, 45 cumplido, señor. No han dicho cuánto van a dar de adición. Voy a saludar aquí en varios saludos que quedaron de TikTok. En TikTok está Jairo Balbuena, que nos saluda desde Nueva York. Agradece por la transmisión, a ustedes por apoyar la transmisión de Mundo Millos. Igual a Carlos Rendón, que envía agradecimientos. Está también, nos saluda desde Masurén. Huele rico, dice aquí, saludos desde Masurén. Un abrazo a ustedes, mire, desde New York también más. Diana Camelo, también aquí, vamos campeón, saludos desde Ibagué, bendiciones. Gracias, Leymar, que ha enviado 13 diamantes. ¿Cómo es que funciona esto en TikTok? Los diamantes, los regalos, envíen regalos, apoyen los productos de Mundo Millos. Se acaba el primer tiempo. El árbitro levanta su mano, señala el eje del terreno, dice que la primera parte ha terminado. El estadio La Romaneda termina la primera parte, marcador parcial, Zaragoza de España 0, Millonarios 0, partido amistoso internacional. Voy con Nico, voy con Naren y Mechú también lo escucho desde Zaragoza. Primero voy con Nico, señor, usted tiene la palabra. Así es, amplió su saludo al Mechú, a ver si el Mechú ya tiene la posibilidad de conectarse. Tal vez el Mechú está en Gramilla. El Mechú está en Gramilla y por eso le queda difícil conectarse, pero a ver si en el entretiempo logra darnos algún concepto, algún resumen de lo que él vivió y de lo que ha vivido hoy en el Estadio del Real Zaragoza. Bueno, le dejo ahí los comentarios de TikTok a Naren para que ahorita lo salude, vaya interactuando con la comunidad de TikTok. Mientras, yo tengo aquí el chat de YouTube, tengo el chat de Facebook para que sigan dejando sus mensajes. Luis Alberto Rivas, a Víctor Martínez, ¿con qué uniforme está jugando Millos? Buena pregunta. Millos está jugando con el uniforme, el de los Océanos de Adidas. Ese uniforme que es azul oscuro con vistos azules claros, ese es el uniforme de Millonarios. No sé si los muchachos, los compañeros de Mundo Millos que están tras bambalinas quieran decir cómo vieron a Millonarios en el primer tiempo. No sé si el profe Alvarito, Juanse o Pablo, que están acá también tras bambalinas, los voy echando al agua, a ver si quieren aquí participar en el entretiempo de Mundo Millos. William Castellanos, ese personaje, a ver, ese personaje, ¿qué pasa? Roja Dueñas, dale Millos de mi vida. Daniel Amaya, ¿dónde está aquí Daniel Amaya? Desde el Centro Comercial San Martín en Bogotá, vamos los Millos, grande Daniel, gracias por su saludo. Con el informe de los Océanos, entonces vamos a empatar, dice Angélica. ya le van poniendo cábalas a los uniformes de Millos. Está Henry Méndez, saludos Mundo Millos desde Corozal, en el departamento de Sucre. Qué grande Henry, varias veces lo he visto por aquí en el chat, un abrazo. Vamos Millos, les queda el segundo tiempo, hagan menos un gol, Cataño haga un gol. Ustedes saben cómo es, sabemos que Millonarios también es un buen equipo para los segundos tiempos. Así que esperen los cambios y esperen también un mejor juego de Millonarios para la segunda etapa. Aquí tenemos el partido del Real Zaragoza, vamos a entrar porque tenemos un par de estadísticas, ya vamos con las estadísticas y con las estadísticas que dejó el primer tiempo, ya les comentamos. Pao Pao, vamos Millos con toda, dice Rafael Franco. Vamos Millos querido. Giancarlos Mendoza nos saluda desde Soacha, el Dios los bendiga. José Mauricio Bernal, equipo Mundo Millos desde Normandía. Gracias, José Mauricio. Él es miembro de YouTube. Apoya el contenido de Mundo Millos dando un aporte extra. Gracias a Jorge Albarracín, que dice Fusagasugá, Colombia. Corazones azules. Está David Jesús Ochoa. Nos saluda desde Bosa. Vamos, Millonarios. Bueno, hagamos un resumen de lo que vimos en el primer tiempo, porque podemos empezar con la nómina de Millonarios. La nómina de hoy es algo mixta, con Álvaro Montero en el arco, con los centrales
que eran en un principio Alex Moreno Paz y Andrés Murillo. Recordemos que al minuto 10, más o menos, aproximadamente al minuto 13, Alex Moreno Paz siente un tirón en la parte posterior de su pierna izquierda y pide cambio. En ese momento sale Alex Moreno Paz y entra en su reemplazo Elvis Perlaza con el número 13. Entonces, Steven Vega queda de central junto con Andrés Murillo, que han hecho un excelente partido. He visto que Andrés Murillo también ha tenido un gran desempeño. Voy a quitar estos audífonos mientras tanto, que ya no estoy escuchando a Pache. Sigamos, en la mitad del terreno está con Larry Vázquez, con Juan Carlos Pereira, que se han estado rotando el ataque, un poquito más lanzado hacia adelante Juan Carlos Pereira, y Daniel Cataño, que ha estado sobre todo entre la zona media y la izquierda, en ese tramo de la mitad de la cancha, se ha movido Daniel Cataño, que le ha dado, la verdad, mucho, ha sido muy dinámico, realmente Daniel Cataño en el medio de campo hoy, proponiendo mucho toque. Vemos aquí también... más adelante a Beckham David Castro, que le ha tocado una función muy defensiva por la derecha del Zaragoza. Está Marcos, que es el lateral derecho del Zaragoza, que sube demasiado. Entonces Beckham David tiene que devolverse un poco, tiene que ayudarle a Omar Bertel, que al momento de atacar lo han hecho juntos. Omar Bertel y Beckham David Castro se han hecho por la izquierda y juntos se han tirado al ataque. Está Juan Carvajal, que por el medio no le han llegado muchas pelotas, pero aguanta, toca de primera intención. Y por la derecha, Luis Paredes, que ha tenido las incursiones más profundas de Millonarios, que ha logrado meterse al área, que logró tirar un par de centros muy buenos hacia atrás, así llegando a la línea de fondo y tirando un par de centros buenos que no alcanzaron a contactar. Viene el ataque de Millonarios, muy dinámico el partido, mientras que el Real Zaragoza, con mucha velocidad al momento de atacar, con mucha insistencia, siempre llegaban sobre todo por la zona izquierda con varios tiros de media distancia. Ya vamos con las estadísticas para profundizar en ese tema. Por ahora, eso es lo que hemos visto en el primer tiempo de Millonarios. Muy buen juego, también toda la pelota al piso, pocas faltas, solo una tarjeta amarilla, esa sí se las doy de una vez, y esa fue para el jugador número 11, ¿sí? para Michael Mesa. Él es el que se lleva la tarjeta. Michael Mesa, al minuto 42, se llevó la tarjeta amarilla por un quite deslizante desde atrás a Daniel Cataño, un poco peligroso, que no pasó a mayor, solo fue una falta. Perlago, dice S.A. en YouTube. Andrés Zambrano, conectado desde León, México, y quiero un saludo para Camila Zambrano. Claro, Camila, hola Camila, tiene 7 añitos, nueva hincha de Millonarios que escucha la transmisión. Un abrazo para Camila, aquí siempre bienvenida a participar con Mundo Millos. Desde Pasto, Nariño, siempre apoyándonos al más grande. Bueno, Nare, ¿cómo vio este primer tiempo? ¿Qué estadísticas tiene por ahí? Y en TikTok, ¿quién anda interactuando? Antes que nada, Nico, saludos para la gente que se está conectando en TikTok. En este momento somos 56 personas en la transmisión. Vamos a transmitir aquí todos los programas, todas las transmisiones, para que estén pendientes y nos sigan en TikTok. Todos pueden llegar a esta red social, que también estamos muy activos acá. Bueno, por acá están promocionando unos perfumes de Bogotá. Los invitamos también a pautar cualquier emprendimiento, claro, que lleguen. Tengan, pueden pautar acá en Mundo Millos. Lleguen. Saludos a Mundo Millos desde Álamos Norte, localidad en Cativa, Bogotá, Colombia. Magda La Pecosa, saludos para ella también. Para Pipe Bueno, vamos Millos, saludos. Uy. Juan José, vamos Millonarios, saludos también para él. Carlos Parra, gracias Mundo Millos, gracias a todos los que se conectan. También para Jairo Balbuena, que agradece por la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que se conectan en este momento en Mundo Millos, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitch. Y bueno, resumiendo un poco lo del primer tiempo, hemos visto cosas un poco no habituales en Millonarios. Por aquí veíamos las estadísticas, y es la posesión de la pelota, que en este momento es más para el Real Zaragoza, del 58%, y solo el 42% para Millonarios. Es algo que acá en Colombia no lo vemos habitualmente. Inclusive en el último partido contra Alianza Petrolera, que Millonarios jugó con un hombre menos, terminó con la posesión de la pelota favorable. Entonces hay que tener un poco en esto, Nico. Sí, mire, aquí está, quiero enviarle un saludo a Samantha. Hola Samantha, que está escuchando aquí por Facebook junto con Juan Sánchez. Un abrazo para Samantha, también una nueva hincha embajadora. Hoy subimos un TBT muy especial, un partido que se jugó en Europa contra el Real Madrid, Millonarios 4, Real Madrid 2. ¿Quieren conocer más detalles? Hay videos. Fue en 1952 con goles de Alfredo Castillo, también de Alfredo Di Stéfano, y se me escapa uno, y Antonio Báez. Vayan a nuestro TikTok o vayan a Instagram
o también en Facebook, ahí también está. Vayan y vean ese TVT y recuerden, es un gran recuerdo con video incluido de 1952. Es una pieza de histórica muy importante que tenemos en Mundomillos y que pueden ir a disfrutarla. ¿Qué estadísticas nos dejó el primer tiempo, Naren? Bueno, como les venía contando, 58% de la posesión para Real Zaragoza, 42% para Millonarios, remates a puerta, 1 para el Real Zaragoza, 0 para Millonarios. Hay que mejorar en esto, llevamos un partido y medio casi con 0 remates al arco, pero Millonarios hoy sí se ha aproximado más que todo por las bandas, con Bertel, con Becan David Castro, con Luis Paredes, también con Cataño, pero hace falta ese remate al arco, hay que mejorar esa definición, atinar más, tenemos que mejorar la puntería. Saques de esquina los anotaba Nico en el partido, 4 para cada lado, importante en Millonarios los tiros de esquina, Cataño y Becan en 2 ocasiones intentaron hacer un gol olímpico, faltó poco, el arquero del Zaragoza lo salvó. Fuera de juego, 2 para Millonarios, solo 1 para el Real Zaragoza. Esos dos fueras de juego para Millonarios fueron dos aproximaciones importantes, una de Andrés Murillo, otra de Omar Bertel. Estas son las estadísticas y hablando un poco más del análisis de Millonarios en este primer tiempo, interesante volver a ver una dupla de centrales que no veíamos hace mucho tiempo, Andrés Murillo segura con Steven Vega. Yo les contaba en el partido que por ahí recordaba la final del 2021 que jugaron ambos, pero en ese momento Vega jugó de 5 y Murillo de central, el otro central fue Breiner Paz y la última vez que jugaron ellos dos como centrales, como pareja, fue en la semifinal del 2021 contra Junior acá en Bogotá, que expulsan al defensor, a Breiner Paz, y termina jugando Vega como central con Andrés Murillo después del minuto 22 del partido, si la memoria no me falla. Así que bueno, es interesante ver esto, interesante ver cómo Bertel volvió a la titular y es interesante ver que ha jugado muy bien, le ha apostado más al juego interior, no tanto al juego exterior, que se lo deja mucho más a Becan David Castro, hacen una buena dupla, un buen tándem ofensivo. También por la derecha, Luis Paredes, que este semestre no había sido titular ni en Liga ni en los amistosos, lo estamos viendo de nuevo. Interesante lo de Millos, que hoy con una nómina mixta está plantando cara en España en un estadio imponente contra un rival histórico del país Vasco. A ver, un saludo para Alonso en Concepción, Chile, nueva hinchada embajadora que se va formando también muy lejos del país, gracias a Natalia Martínez, un abrazo, que hace esa misión, embajadora en Chile, haciendo nuevos hinchas azules desde muy lejos. Saludos desde Bogotá para Fabián Ayala. Hola Fabián, bienvenido. Andrés Sánchez, no quiere pagar la transmisión en Millos TV, pues bueno, aquí para eso tienen estos espacios aquí en Mundo Millos, para que puedan enterarse de lo que pasa en estos amistosos internacionales que se juegan muy lejos. También en nuestras redes sociales se vio cómo estuvo el ambiente en los alrededores, cómo mucha gente fue a buscar al equipo, fue al hotel, fue a apoyar. David Rada, muchachos, ¿no les preocupa que tenemos prácticamente todos los centrales titulares lesionados? Solo quedamos 3 y pues Vega, y aún así preocupa. Claro, esas situaciones médicas preocupan. Aún está muy temprano el torneo, hay tiempo de recuperación, son cosas que se dan por los viajes, por la carga, por ese tipo de cosas, hay que apoyar y claramente la preocupación está, y sobre todo para Gamero. El Gamero es el que debe estar más preocupado con esa situación. Andrés Sánchez conectados, está Nahual, la hermana de Naren, bienvenida aquí. ¿Qué memoria la de Naren? Claro, me imagino, Naren es un gran hincha embajador y tiene una memoria excelente, ya lo ha demostrado aquí. Frente a todos ustedes. Josman Sarmiento nos saluda desde Bogotá, gracias por transmitir el partido. Hay muchas personas que no logran comprar el partido en Millos TV. Hay que entender que una transmisión no es nada barata, hay que hacer, o sea, una producción de televisión para un partido, sea adquirida o sea hecha, no es nada barato. Y Millos TV está incursionando en este nicho, y también la buena noticia es que cada persona que pague por ver el partido está aportando directamente a Millonarios. Es muy diferente cuando ustedes pagan el Win más, el Win Sport Plus, cuando ustedes pagan el Win más, ese dinero se reparte en todos los equipos del fútbol profesional colombiano. En estos partidos donde Millonarios está haciendo su propia transmisión, pues va directo al club. Costoso o no, eso ya podemos discutir, eso ya cada quien, pero pues es una gran propuesta que a futuro podría dar muchos réditos y estar viendo una forma diferente de ver los partidos. Rasco nos saluda desde Brasil, apoyando al Azul desde Bosa. Qué grande Rasco. Orlando Lenis, el estadio tiene más hinchas de Millos que el Zaragoza. pues
puede ser. Recordemos que Millonarios no va a Europa hace un buen tiempo, entonces pues muchos hinchas que están por allá aprovecharon para llegar, pero el Zaragoza es un equipo importante, es un equipo histórico de España. En este momento está en la segunda división, pero eso no es para mirarlos por debajo del hombro. La segunda división de España es un gran torneo. Recuerden que en la Copa del Rey muchas veces esos equipos de segunda división terminan ganando a esos equipos de primera y pasando varias fases en la Copa del Rey de España. Entonces la primera división y la segunda división de España son ligas muy competitivas y lo han demostrado por la velocidad de juego que le han puesto a Millonarios. La figura del primer tiempo, para ustedes, ¿quién cree que es? Creo que no hay dudas que puede ser Montero con grandes atajadas, Naren. Así es, Montero con grandes atajadas de los puntos altos, también Andrés Murillo y Daniel Cataño son los jugadores que por lo menos a mí más me han gustado este primer tiempo. Continuamos con los saludos acá en TikTok. Carlos Duque, grande Naren, saludos a Carlos, muchas gracias por conectarse. Mauricio Forero, buenas tardes desde el Hospital Santa Clara, saludos a Mauricio. ¿Cuánto van? Dice Julián David Murcia, 0-0 va el partido. David García, saludos desde la capital de Colombia, solo Millos Loca, así es, solo Millos Loca. David García, saludos. Luz Estela Huérfano, saludos desde Gustavo Restrepo. Brian 17, saludos desde Fontibón. William también preguntaba cuánto van, 0-0 va el partido. Y bueno, por acá dicen, ¿será que si Millos gana? Quiero apostar, está buena la cuota. No sabemos si apostar o no, pero siempre apoyen a Millonarios, hay que apoyar al equipo, mandarle la mejor energía. Hoy está haciendo una buena presentación en España, en este momento estamos viendo la transmisión que es exclusiva por Millos TV, como lo mencionaba Nico, es la segunda transmisión exclusiva de Millos TV, la primera fue el 22 de enero en ese partido amistoso de la noche embajadora contra la Liga Universitaria de Quito, 0-0 en el Campín de Bogotá, y son transmisiones que las ha cubrido muy bien Millonarios, vea Nico, y no es por comparar, hoy pero está muy buena. Hace 8 días estábamos viendo el partido contra Crystal Palace desde Star Más y la verdad la transmisión no fue la mejor. Hoy lo vemos desde Millos TV y la transmisión ha sido muy buena, no, tiene un buen cubrimiento, tiene buena calidad. Hay que aplaudir esto, hay que aplaudir estas iniciativas. ¿Y los comentaristas? Todos los que... Los comentaristas, aquí que me vuelvo a poner los audífonos para escucharlos un poquito. El narrador, Pachandra, excelente, excelente. Crispinillos, Cristian Pinzón, que él está en Caracol, él es excelente. Cristian Pinzón es excelente, excelente persona, excelente periodista. Entonces me alegra mucho que también le estén dando esa oportunidad. Hay alguien que llama Jason en esa transmisión, realmente no sé quién es Jason, pero lo ha hecho muy bien, lo he escuchado un par de veces y lo ha hecho muy bien, tiene muy buenos datos de Millonarios. Así que felicitaciones totales a Millonarios, un éxito esta transmisión, sin ningún contratiempo. A mí me hubiese gustado de pronto que estuviera en 1080, pero ya eso son pendejadas que uno pide para mejorar. Pero ya, sí, chocheras, uno que es bien chocho, pero de resto Millonarios lo está haciendo perfecto. Azul, ¿será que Millonarios va a poder transmitir sus partidos? Esa es la meta, visualícenlo y apóyenlo, apoyen a Millonarios en estas iniciativas. Imagínense que en un futuro, no, bueno, ya, ustedes ya me entendieron. Sergio Mejía, desde Miami hay una promoción de Andina y Millos TV. Sí, por ahí yo vi que Andina estaba ayudando como con un bono para que saliera más barato Millos TV por varios meses, algo así. Averigüen y sigan a Millos TV, porque en Millos TV ustedes tienen también material exclusivo, entrevistas a los jugadores. Si quieren saber más de cerca de lo que pasa en el club, pues vayan a Millos TV. Mire, eso parece que me hubiesen contratado. Esto aquí invitamos a Millos TV a publicitar el Mundo Millos. Arranca, Tami. Se inició la segunda parte, entró Cuenca, salió Cuenca en el representativo, el Zaragoza entró Iván, número 9, se va tomando al equipo español atacando de sur a norte, balón para Franco, la va tocando, balón para que la tenga el jugador Tony Mesa, la va tocando mal, recupera bien Millonario, zona intermedia, zona de gestación, vuelve y la pierde, la gana Franco en zona de intermedia, la va a recuperar Pereira por parte de Millos, levántame la Pereira, busca la conectividad, falta de Pereira, aló, trabó cuando llegó, marcó a Tony Moya y le cometió falta al jugador del equipo español. Se va a tomar el cobro de falta a favor del equipo del Zaragoza. Donar el Millonarios, ¿hubo cambios o no hubo cambios? El mismo equipo saltó a la cancha, Tami, o bueno, si hay cambios lo vamos a confirmar en los próximos minutos, pero en este momento veo los mismos jugadores, los mismos 11 que terminaron la primera etapa. De acuerdo, aquí nos preguntan si es verdad que Daniel Ruiz ya está en Bogotá, tendremos información y se los contaremos más adelante. Por ahora estamos aquí en el segundo tiempo de Real Zaragoza Millonarios FC.
Minuto 1 del primer tiempo, minuto 46. Se va a tomar el cobro de falta a favor del representativo del equipo del Real Zaragoza. El portero Álvaro Montero ya montó la barrera. Acomodó barrera en el vertical de su mano de izquierda. Va a tomar el cobro. ¿Quién la pide? La pide Tony Moya. También está Serrano para pegar balón. Llegó Aguado. El número 8 quedó Tony paradito frente al balón. Tony Moya para pegarle por parte del equipo español. Arrancó Tony Moya. Perfil de pierna derecha para meter centro. Metió el centro. Balón que va cayendo arriba. Segundo palo. Golpe de cabeza de Iván Bien Montero. Voló Montero y la sacó a la raya lateral. Lateral que favorece al equipo del Zaragoza. Bukis metió el testazo. Pero ¿cómo llegó Montero ese balón? Montero, qué loco que estás. Buki cabeció en el borde de las 5:50 a quemarropa, a un palo, y Álvaro Montero otra vez a reacción salió a su mano izquierda y la tapó. Qué gran atajón de Montero, que acaba de volverse a quedar con el balón en las manos. Figura indiscutible, hasta altura del minuto 47, el responsable que este partido siga 0-0. Balón para verter la mente larga, arriba para Carvajal. Carvajal recibe, se abre hacia la parte izquierda, mira con quién asociarse. Recibe la marca y toca atrás para Bertel. Bertel descarga la mitad, entrega el balón para Becandaví Castro. Becandaví Castro la perdió, recupera en terreno propio Ivana. La va tocando para Jair. Le hablo el representativo, el Zaragoza. Balón para Borges. La para Borges, mira con quién asociarse. Cambia a la derecha para buscar la salida con Luna. Luna la verticaliza por ese carril. Corta Bertel y es lateral que favorece al equipo del Zaragoza. Va a sacar el Zaragoza, ya jugaron hacia atrás. Entregaron balón para Borges, descargó en corto, tocando balón para que la tenga, para que la domine también el jugador Aguado. Aguado la tocó mal y es lateral a favor de Millo. Sacó, entregó para Carvajal, repitió atrás para Bertel. La tiene Bertel, raya fronteriza, la prolongó por ese carril para Cataño. Cataño enganchó de izquierda hacia adentro, miró con quién asociarse, hizo un cambio de frente de izquierda a derecha. La para Perlaza, pasa a la frontera, abre al carril derecho para Paredes. Ataca Millonarios, tres cuartos de cancha, la tiene Paredes, toca en cobra Perlaza. Perlaza la toca para Pereira. Pereira la perdió con Pino. Recupera Perlaza. Entrega balón para Paredes. Paredes para Pereira. Pereira para Paredes. La perdió Paredes con Pino. Y sale el equipo del Zaragoza. Le metió velocidad. La metió larga arriba para Iván en el área. Ahí. Cayó solito el delantero del Zaragoza y ya perdió la opción. Insiste el mismo Iván. Insiste. Enfrenta doble marca y pierde con Paredes. Recupera a mí. Yo lo escucho, Nico. Un saludo para Josmar Sarmiento. Así es, lo que dice Jormar Sarmiento, así es, sería muy bueno. Adrián Aranco, ¿cómo están? Nico, Tami y el chico que los acompaña, ¿cómo se llama? Se llama Naren Abdulhusein. El balón va quedando para la tenga Cataño. 3-4 de cancha, lo va tocando Cataño. Balón para Larry. Larry le va tocando balón para Cataño. Le toca balón para Larry. La tiene Larry. La jugó hacia atrás para Andrés Murillo. Murillo descargó más atrás, entregando balón para Vega. Y Vega desde la mitad de la cancha se apoyó en el portero Montero. Montero la mete larga, arriba, extensiva, profunda. Marca Pino. Recupera Carvajal. Ataca Mimillo del Alma. Balón para Cataño. Media luna le pegó al marco. Arriba desvía. Y el saque de puerta favorece al Real Zaragoza de España. Va a poner la pelota en movimiento. Lo escucho, Naren. Y ahorita que hablábamos de cambios, seguramente Gamero le intente dar más minutos a otros jugadores, va a intentar rotar, así que le digo lo que tenemos en el banco. Tami con el número 1, Juan Moreno con el número 13, Elvis Perlaza ya entró en reemplazo de Alex Moreno Paz. Con el número 17, Jorge Arias. Con el 8, Daniel Giraldo. Con el 14, David Macalister Silva. Con el 16, Jader Valencia. Y con el 23, el goleador, Leonardo Castro. Y bueno, para Perlaza y lateral a favor de Millo. Va a sacar Perlaza, la va verticalizando arriba para que la tenga Cataño, que ahora va convertido en puntero por derecha. Descarga balón Córdoba, Pereira. Pereira recibe, hace pausa, baja ritmo, va de frente, abre a derecha, entrega balón para que la tenga Cataño, va a montar el centro, se frenó, enfrentó doble marca, tocó para Perlaza que busca llegar a cabecera área contraria, toca balón para Cataño que puede montar centro, la prolongó entregando balón para Paredes, para Cataño, la tiene Cataño, la tocó en Córdoba Pereira, Pereira para Cataño, enganchó a la derecha hacia adentro, borde área contraria, la descargó para Carvajal, para gol, Carvajal para Cataño, al marco corta Yair y se salvó el Zaragoza de España. El balón para Luna, inició salida el equipo español, balón que va quedando para Tony, va Tony Mesa, va por la mitad, va a intentar la individualidad, la abrió a la derecha, entregó balón para Luna, se coló en área contraria por derecha, enfrentó la marca de Larry, corta Larry, recupera Millos con Omar Bertel, Bertel sale abierto sobre carril izquierdo, levanta mira, la transporta por ese carril, la prolongó a ras de pasto para Carvajal que recibe en zona intermedia, zona de gestación, lo cargan, se sale de la falta y se arropa atrás en Bertel que baja ritmo en raya fronteriza, mete un pelotazo largo para que pique Becandaví Castro, tirado y convertido en puntero por izquierda, metió un centro abajo, viene el portero Álvarez del Zaragoza, se acostó y se quedó con el balón. Lo escucho, Naren.
Este es el primer partido en condición de titular en la carrera de Juan Esteban Carvajal, pero parece que llevará jugando 50 partidos. Hoy ha jugado muy bien, ha pivoteado de una manera perfecta. En la jugada anterior veíamos cómo recibió la pelota de Pereira y le pivoteó a Daniel Cataño, que le termina pegando a la pelota, pero rebota en un defensa del Zaragoza. Qué buen partido de Juan Esteban Carvajal, deja muy buenas sensaciones, Tami. El balón vaqueando para Yair, inicia a salir el equipo español que ataca de sur a norte. La tiene Yair, que sale con el balón dominado, juega ras de pasto, entregando balón para el lado, domina, viene el jugador Franco Serrano. Serrano metió arriba para que pique Luna, se nos cola en el área, Marco Vega. Y el balón se fue al rincón de esquina, tiro de esquina a favor de Zaragoza. Lo marcamos, Naren. Quinto tiro de esquina para el Zaragoza, noveno del partido, Tami. Se va a tomar el cobro de esquina que favorece al equipo español. A ver quién va a proyectar ese balón que va a ir arriba al área, la Candela. Ya la acomodó con Borges o con el mismo Bukis, que son buenos cabeceadores. Viene Luni, se acomoda como centro delantero, el número 27 del equipo del Zaragoza. Va a venir el centro, metió en el centro. Corta bien Carvajal. El rebote le queda a Pino, metió centro desde la derecha. Corta Vega, la pelota queda para que la gane Cataño. La perdió en la salida con Pino. Pino enganchó de la derecha hacia adentro, llegó al borde del área contraria, descargó para Iván en la media luna, empalmó remate, Buki solito para gol al marco, adentro, pero no vale. Bukis, el delantero del Zaragoza, estaba pillado en fuera de lugar, como lo vio Narena. Una jugada fortuita, muchos rebotes, un delantero del Zaragoza termina pegándole, le queda a Buki, que definía muy bien, se la picaba a Montero, era un golazo, pero bueno, el juez de línea dijo que estaba invalidada la jugada. Seguimos 0-0, Tami. El balón se va a la red lateral que favorece al representativo, el equipo de los millonarios, que ya va a poner la pelota en movimiento. Va a sacar Perlaza, levanta venado Perlaza, transmite Mundo Millos, una familia alrededor de un gran equipo. Partido amistoso internacional, Zaragoza de España 0, Millonarios el campeón de Colombia 0. Balón para Perlaza, la va tocando atrás para Andrés Murillo, la dejó cruzar al portero Montero, la tiene Montero dentro de su propia área, levanta la mirada, visualiza, juega a ras de pasto para Larry toca en corto, entrega para Perlaza, que ahora sale por la mitad intentando la individual y la logra, la abre a la izquierda para que vaya Bertel, que ya pasa la zona fronteriza, entra a terreno contrario y se convierte en puntero por izquierda, encaró hacia adentro, entregó balón para Becandaví Castro, le quitaron el balón, se lo ganó Tony, entregó para Serrano Franco, el jugador del Zaragoza pasa la frontera y le mete velocidad por carril derecho, metió centro a nuestra, al área nuestra, recorta Perlaza de cabeza a su propio marco, pero ahí estaba bien paradito el portero Montero, quien se quedó con el balón. Lo escucho en Arena. Veíamos la repetición del gol anulado del Zaragoza. Efectivamente, no solo Buki, tres jugadores de Zaragoza estaban completamente inhabilitados. Por esto es que se termina anulando la acción. Viene el referí, viene el juez de línea, que, bueno, en este momento no tenemos los nombres. Sí, pero señor, muy está bien, el señor Bueno, Álvarez y Osorio. El de ese costado es Osorio. Va muy tocando Tony, entregó para Pino, metió centro, quedó para Iván, solito va a rematar el de Zaragoza dentro de nuestra área, descargó atrás, se equivocó. Recorta bien Larry. El balón para Carvajal, tocó balón para que vaya Paredes. El puntero de Millonarios pasó la frontera, le metió velocidad, se descolgó, entró en área contraria. Vamos, Paredes para gol, al marco tapó Álvarez. Ay. Llegó Bencandaví Castro al marco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De mi Millonarios de mi alma, de mi vida, de mi corazón! ¡Gol! ¡Debe! Candavi Castro, minuto 9 de la segunda parte, pero toda la jugada desde la pared, que se descolgó de su propio terreno, pasó a la frontera, entró en área contraria, metió un remate, el portero del Zaragoza Álvarez dio rebote y apareció Becandaví Castro y anotó en territorio español para poner el partido amistoso internacional. Millonarios 1, Zaragoza de España 0. Comenta Nico, comenta Naren, voy contigo Nico. Qué gran descolgada de Luis Paredes por la derecha, que se enfrentó contra Tony Moya, se lo llevó, remató cruzado fuertísimo, el arquero una gran reacción, también una gran atajada,
y le quedó el rebote ahí a Beckham David, que muy atento a la jugada, la mandó a guardar. Beckham David, que es dulcecito para los rebotes, sabe ubicarse muy bien, sabe acompañar muy bien las jugadas. Bien Millonarios se lleva por ahora el partido, minuto 11 del segundo tiempo, minuto 56. Grande Millonarios, que acaba de anotar el primero de la noche. Gana Millonarios en España, 1-0. Un saludo para Alonso, Cristóbal y Tomás. Un saludo para ellos. Donar en su concepto, por favor, del gol de Beckham David Castro. Toda la jugada del gol de Luis Paredes Bustamante, hay que dársela a él porque cabalgó esa banda derecha, le ganó con todo a Tony Maya. Bueno, aquí veamos la falta a Juan Esteban Carvajal. Qué bien Paredes, termina rematando muy bien, cruzado. Muy buena intervención del arquero de Zaragoza, pero Beckham David Castro tiene un olfato tiene un olfato increíble y termina quedándose con el rebote, pone el primero para Millonarios. El partido era muy parejo, pero qué bien, Millo ya se pone al frente del marcador en España, 1-0 gana con esta nómina mixta. Felipe Pinilla Torres dice, vamos Millos, inicia a salir el equipo español del Zaragoza, la tiene en terreno propio Borges, levanta bien a Borges, mira la conectividad, llega a la zona que divide el campo en dos y la horizontaliza del centro hacia la parte izquierda para Jair, recibe el back central, la prolongó por la mitad, entregó balón para que la tenga, la domine Mesa. Mesa va tocando para Moya, Moya la abre a la derecha para Luna, la tiene Luna en tres cuartos de cancha, enganchó a la derecha hacia adentro, intenta hacer una media diagonal, descarga balón para que la tenga Moya. Moya va de frente, tocó para Luna dentro del área, corta bien Bertel, el recorte de Bertel queda para Cataño, Cataño para Paredes, Paredes le mete velocidad, pasó a la frontera, este Paredes está bendecido, se descolgó por el centro, corta Luna, que vino, hizo cobertura y se apoyó en el portero Álvarez, portero el Zaragoza que la tiene dominada dentro de su propia área. Minuto 12, segunda parte, Mimillo de mi corazón, de mi alma, de mi vida, vuelve a ser grande en España. Millos 1, Zaragoza 0, partido amistoso internacional. El balón va quedando para Moya, la tiene Moya el equipo del Zaragoza, la va tocando atrás para Aguado, Aguado la va tocando más atrás para Borque, Borque la horizontalizó a la derecha para que reciba Luna, Luna llegó a la raya fronteriza y la prolongó por ese carril para que vaya Franco, Franco se nos descolgó, enfrentó la marca, bien abajo Murillo, quita y es lateral a favor del Zaragoza en arena. Vea qué buen cierre de Murillo, que ha respondido muy bien como central, hace mucho tiempo que no jugaba como titular en Millonarios, hoy ha tenido un gran nivel. Buen cierre por banda izquierda de Millonarios, derecha de Zaragoza en ataque Tami. Balón arriba, balón para que la tenga Iván, tocó para Franco, se nos conectó en el área, metió centro, voló Montero, el arco quedó solo, vino el remate de Iván y Perlaza lo sacó de la red de gol, insiste el equipo español, balón que va quedando para Pino, desde la izquierda, mete centro, sale Montero, la puñeteó Montero, vuelve a la carga el Zaragoza, enfrenta la marca, viene por la mitad Moya, intenta la individualidad y la perdió con Pereira, recuperó Pereira, salió con el balón dominado del centro, se va a abrir hacia la derecha, descargó el balón en corto para Perlaza, la tiene Perlaza, la verticalizó para Paredes, Paredes pasó a la frontera, enganchó a la derecha hacia adentro, hizo pausa, se frenó, miró con quién jugar, descargó para Cataño, Cataño vuelve a pasar la frontera y abrirse a la derecha, lo cargan y es falta, falta sobre Daniel Cataño, la falta fue de Bukis, falta a favor de Millos, zona fronteriza, lo escucho don Nico, usted tiene sí, la palabra. Si están en TikTok y se pausó un poco la transmisión, no se preocupen, fue el productor Jopo que hace sus locuras aquí en estudio, ya en TikTok debe estar normal. Un saludo para toda esa comunidad que está ahí. Ojo que ataca Millos también. Ataca Perlaza para Cataño, montaron la pared, corta Pino y se apoya atrás en el portero Álvarez, el portero el Zaragoza la viste larga, arriba a la mitad, recorta Pereira para Cataño, Cataño se autohabilitó, entró en la contraria, remató al marco, golazo, qué golazo, qué golazo. Millonario de mi corazón, de mi alma, de mi vida, de mi ser. ¡Cuánto te amo, azul! Minuto 14 de la segunda parte. Una linda y hermosa autohabilitación de Daniel Cataño que remata y la manda a dormir, a dormir, a dormir. ¡Qué golazo el de Daniel Cataño!
¡Cómo juega de bonito este número 10 de Millonario! ¡Comenta Nico, comenta Nar en el mundo, 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 Millo! Impresionante este segundo gol de Millonarios, que activaron esa recuperación tras pérdida. Millonario, llegó hasta última línea Perlaza, me acuerdo que rechaza el arquero, Perlaza que estaba hasta allá presionando. Después de que rechaza el arquero, Millonarios gana el rebote. Hay un pase englobado a ese Cataño, que él hace la mague de que va a controlar, no controla, el balón pica y sigue derecho el defensor de Zaragoza. Y Cataño aprovecha esa pelota que queda picando, le pega con todo el empeine al segundo palo, hermoso, al ángulo, un tiro espectacular. Espero que se hayan podido imaginar ese gol, así al borde del área, un poquito por la derecha. Cataño remata con su pierna derecha, la manda a guardar, se pone 2-0, Millonarios se toma confianza. Ojo que ataca Perlaza. Ataca Perlaza, va con usted, Nare, para que disfrute, para que nos cuente el gol de Cataño. Balón para Perlaza, no pasa nada, lo escucho, Nare. Importante saber, Cataño no tiene gol feo. No tiene gol feo Cataño, increíble lo que hace. Hace poquito estuvo posteando en sus redes sociales los goles que había hecho en el primer semestre. Ahora tiene que poner este del segundo semestre. Qué golazo de Cataño. Y minuto 17, Tami, ya le traigo el dato, Mundo Millos. El balón para Pérez, ataca Millones, balón para Pereira, sigue Millones como una tromba. Lo va tocando para Larry, la abrió de una en la parte izquierda. El balón duerme en el pecho de Cataño, la paró en el borde del área contraria por izquierda, enganchó hacia adentro, descargó para Bertel, va a montar el centro, última raya, punta izquierda, metió el centro. El balón quedó para Pereira, le pegó Pereira al marco. Y el balón se fue a la raya final, saque de puerta que favorece al equipo de Zaragoza de España. Y el dato Mundo Millos con la estrella 17, que ojalá llegue este semestre, es que el Real Zaragoza viene de ser una buena pretemporada. Este es el quinto partido amistoso, había ganado 3, solo había perdido 1. En este momento este 2-0 parcial de Millonarios es la segunda derrota en la pretemporada del equipo español. Es importante, Millos está ganando casi que todos sus partidos amistosos. Le ganó a Crystal Palace, le ganó a Nacional en Miami y en este momento le está ganando en España al Real Zaragoza. Nico, hay variantes en el Zaragoza, voy con usted. Hay variantes, el número 7 y el número 30. El número 7 es Puche. Puche, y el número 30 es Cortés. El número 30 es Cortés, salió con el número 11. Mesa, el número 11. El número 11 salió Michael Mesa. Y ya les confirmo quién va a ser el otro. Póngale, échale oreja ahí a la transmisión, Naren, para saber. También se vienen los cambios en Millonarios. Salió Michael Mesa, ese ya lo teníamos acotado. Ojo, va a entrar McAllister. Y sale Daniel Cataño con el número 10, se despide del partido con un golazo. Daniel Cataño se despide del partido con un soberbio golazo y entra David McAllister Silva, que se miran, se ríen con una cara de pícaros de lo que hicieron. Y salió con el número 19 Juan Carvajal, ingresó con el número 23 Leonardo Castro. Imagínense, metieron la pesada. Ya va a sacar el portero Álvarez Guardameta, el representativo de Zaragoza. Lo sacó largo, arriba, extensivo por mitad para Iván. Iván lo marcaron, la perdió con Larry. Larry la va tocando por mitad, entregando para McAllister Silva. La toca para Larry, Larry va tocando balón para Pereira. Pereira abrió a la derecha para que vaya Paredes. Largo el pase y errático. Y es lateral que favorece al equipo de Zaragoza. Don Nico, minuto 19 de la segunda parte, marcador del partido. Partido amistoso internacional, Millonarios de visitante 2, Zaragoza de España en su terreno 0. Lo escucho, Nico. Bueno, el balón va quedando, ya viene Nico. La pelota va quedando para que la tenga el jugador Leo Luna. La va tocando atrás, entregando para Franco. La tiene Franco, le habla el Zaragoza que juega en propio terreno. La horizontalizó para Jair, recibe Jair. Zona propia, toca balón para que la tenga Aguado. Aguado la va tocando a la derecha para Puche. Puche la tocó, balón para Pino. Pino la metió larga, arriba, pica Iván. Sale Montero, juega de última en defensa. Corta bien Montero y le envía a la raya lateral, lateral que favorece al equipo del Zaragoza, que va a poner la pelota en movimiento, lo va a hacer Pino, levanta mirada, saca en corto, entrega balón para Puche. Puche la tiene, descarga la mitad, entrega balón para Franco, la tiene Franco del Zaragoza, juega por el centro, entregando balón para que vaya por la mitad, encarando Serrano, la abrió a la izquierda para Pino, pierna zurda, centro templadito al corazón del área, corta Vega, complementa Paredes y la saca Perlaza, repite para Paredes, pero Paredes la perdió con Pino, el balón quedó para Aguado. Aguado del equipo del Zaragoza busca la última raya por izquierda y descarga en corto, entrega para Puche. Puche amaga, enganchó izquierda hacia adentro, busca llegar al borde de nuestra media luna y la
Liga perdió. Recupera Macalister Silva, el árbitro pitó falta a favor del Zaragoza. Tiro libre, peligroso, lo escucho en arena. Falta de Larry Vázquez, efectivamente, sobre el centro del terreno de juego, muy frontal al arco. Intentaba quitar el balón Larry Vázquez, se la llevaba Macalister, pero el árbitro central pita falta. En este momento Montero acomoda su barrera. Dos jugadores del Real Zaragoza se preparan para patear el balón, aunque podría ser un centro. Macalister, Pereira y Paredes en la barrera. Se va a tomar el cobro de la falta a favor del equipo del Zaragoza. ¿Quién la pide? ¿Quién la toma? La pide Cortés para tomar el cobro correspondiente al jugador del equipo del Zaragoza. Ya la pide Cortés. Está Pucha, está Cortés. Está Bukis metido en el área. Está Iván buscando rebote ofensivo. Se juega minuto 21. Gana el equipo colombiano 2-0. Arrancó Serrano. Le quedó a Pucha y metió centro. Balón que va cayendo. Golpe de cabeza de Iván. Vuelve Montero. La soltó. Vino el remate de Bukis. Gol. Gol del Real Zaragoza, minuto 21 de la segunda parte. Bukis descuenta, Zaragoza tiene 1, Millonarios 2, comenta Nico, comenta Naren. Voy con usted, Naren. Llega el primero del Zaragoza, hágale, Naren. El primero del Zaragoza tenía que llegar, ya había intentado en varias ocasiones, centro al segundo palo, muy buen cabezazo, casi que martillazo. Montero llega bien, la tapa, pero bueno, Montero no podía salvar todas y ya se rompió el arco de Millonarios, 2-1, se aprieta el partido, vuelve a meterse en el partido el Real Zaragoza, que ha metido hombres importantes, hombres que generalmente son titulares en el equipo español. Se complica el partido un poco, Millos sigue con la ventaja, 2-1, a corregir estos errores porque el rebote tenía que estar en uno de los centrales de Millonarios. Vuelve a atacar Zaragoza. Zaragoza con Pucha, la tiene Pucha, la va abriendo la parte derecha, entregando balón para la Tenla Omeina, para que la pare Cortés. Cortés puede montar centro de allí, tocó en corto, entregó balón para Luna. Luna engancha a la derecha y juega hacia atrás para Franco. Franco la va tocando para Pucha. Pucha busca llegar al borde de la área contraria, metió pase arriba a la izquierda, recortó Paredes, la ganó Paredes, le marcó la salida Pino, marca Pino la salida de Paredes y el balón se va al lateral, lateral que favorece al representativo del equipo de los Millonarios. Va a sacar Millonarios para poner la pelota, el movimiento lo va a hacer Perlaza para sacar de lateral, sacó en corto, entregó para Macalister, para Perlaza, para Macalister, sale con el balón dominado, terreno propio, primer cuarto de cancha, la juega a ras de pasto, entregando balón para Leonardo Castro, se la ganó Franco, recupera el Zaragoza, va Franco por la mitad, tres cuartos de cancha, toca balón para Puche, Puche la va abriendo a la derecha para Luna, Luna enganchó a la derecha hacia adentro, jugó atrás para Franco Serrano, Serrano la paró, miró con quién jugar, dio la media vuelta hacia Auri, se convirtió puntero por derecha, descargó para Puche, para Serrano, ganó última raya para montar el centro, le marcó Larry, y el rebote de Larry se va al rincón de esquina, tiro esquina a favor de Zaragoza, lo marcamos en arena. Así es, tiro esquina para Zaragoza, el quinto para el equipo español y décimo del partido también. Se va a tomar el cobro, un saludo para Alonso en Concepción, Chile, un saludo para usted, don Alonso. Va a tomar el cobro Cortés, para Natalia Martínez, para Claudia, todas allí en Chile, oyéndola a familia de Mundo Millo. Le va a pegar Cortés por parte del equipo del Zaragoza, ya la acomodó en el cuarto de círculo, parte derecha, metió el centro, balón que se va cerrando, golpe de cabeza, recortó Leonardo Castro, el recorte quedó en su propia área, hace la cobertura Perlaza y la saca. Jugando a ras de pasto abierto a la derecha, recorta nuevamente el equipo de Zaragoza, balón para Iván, la tocó, balón para Pino, va a centrar de la izquierda, metió centro, balón cayendo, le quedó allá y remata Cortés sobre el segundo sector del área y el saque de puerta es a favor de Millonarios. Dolnare, se nos vino el Zaragoza con todo en lo que resta de la segunda parte. Minutos importantes para Zaragoza y minutos difíciles para Millonarios, que con ese gol el Zaragoza se monta encima. También el fútbol es un estado de ánimo y el Zaragoza está montado en el partido en este momento. Centro desde la banda izquierda, le quedaba Yair, que le pega con su pierna izquierda, se va levemente por la parte de arriba del arco de Álvaro Montero y por esto Millonario se salva. En este momento pide asistencia médica Andrés Murillo, que se encuentra tendido en el suelo, aqueja un dolor en su pierna izquierda, si no estoy mal, Tami. Sí, señor, Andrés Murillo está en el piso, golpeado, partido detenido en este instante. Bueno, ahí baja un poquito el ritmo de Millonarios, le baja el ritmo al Zaragoza, porque se ha recuperado el equipo español, pese a que pierde 2-1, ha hecho un excelente partido, pero Millonarios se ha defendido, ha sabido manejar los tiempos, bien Millonarios, y realmente Montero ha hecho un partido sensacional, espectacular. Exclusivo lo de Montero, lo escucho, don Naren. Se viene Daniel Giraldo con el número 8 y con el número 17 Jorge Arias. Posiblemente salga Andrés Murillo, en este momento solo están calentando, están esperando, dicen que espere, Murillo dice que no, que puede seguir jugando. Vamos a ver si se realizan los cambios porque se había quitado el peto tanto Jorge Arias como Daniel Giraldo.
Va a tomar el cobro de arco el portero Montero, que viste amarillo. Toma la distancia que corresponde a Montero. Ya la acomodó en la 5.50, tomando el impulso respectivo Montero para despejar. Bueno, no. Arrancó Montero, metió pelotazo largo, arriba, extensivo, profundo y por la mitad. El balón quedó para que haga la cobertura Pino. La va ganando, entregando balón para que la gane, para que la mine Puche. Puche pasa la raya intermedia, le marcó Pereira, lo sacudió y le cometió falta. Falta que favorece al representativo del Zaragoza. Va a cobrar Aguado, va a poner la pelota en movimiento Aguado. Está jugando en la raya que divide el campo en dos más, tirado hacia la parte izquierda, jugó en corto, tocó Franco para Aguado, Aguado la metió larga arriba a nuestra área para Corté, la mató con el pecho, media luna al marco y el balón se va arriba desviado, saque de puerta que favorece al representativo del equipo Los Millonarios, que ya va a poner la pelota en movimiento. Le marco 26 minutos de la segunda parte. Millonarios 2, Zaragoza de España 1, partido amistoso internacional. ¿Dónde está Millos? Está Mundo Millos. Y un saludo a toda la familia de Mundo Millos que se conecta en este momento en Facebook. Freddy Fandiño, un abrazo fuerte para la mesa de Mundo Millos. Tami Nico Naren, excelente trabajo. Muchas gracias, Freddy. También a Leonardo Rodríguez, un saludo. Andrés Chaparro, muchas gracias a todos por los que se conectan. En TikTok, Brian Rodríguez, mándenme un saludo para Brian. También a toda la gente que se está conectando, Mario Fernando Bejar, todas las personas que están en TikTok, que están apoyando esta transmisión. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos en todos lados, como la hinchada de Millos, que también está en España. Señor, viene Barrientes, salió Larry Vázquez, entró Jorge Arias en el equipo de Marios, también está en el reverbero Jader Valencia, saca el portero Montero, Montero tocó balón para Vega, Vega la mete verticalizada, larga, extensiva, profunda, para que la tenga Leo Castro, para Macalister a la derecha, para Paredes, Paredes la va tocando balón, para que la tenga Paredes, encaró, descargó a la mitad, pero el pase fue errático, recuperó y ganó Bukis por el centro, le hablo del Zaragoza, la va tocando balón para Franco, la abrió a la derecha para que vaya Luna, se descarga por ese carril y descarga hacia atrás a zona intermedia para Borges, la tiene Borges, bajó ritmo y tocó balón para Yair, la tiene Yair que busca la zona que divide el campo en dos, vuelve y horizontaliza para Borges, los dos backs centrales del equipo español se unen y tocan a derecha para Franco, Franco la toca atrás para Borges y Borges la va tocando atrás al portero Álvarez, guardameta del representativo español, la tiene Álvarez, pelotazo largo arriba, extensivo por la mitad para que vaya Iván, corta Arias, el recorte de Arias queda para Pereira, Pereira toca para Macalister, y te repite para Pereira, la perdió Pereira, se la ganó Iván del Zaragoza, partió por la mitad con balón dominado, buscó el borde del área contraria, limpió el camino, va en palma, remate, en palmo, remate, la soltó Montero, remata Puchis, remató mal Puchis, corta Perlaza, Don Nico, se salvó Millos. Se salvó Millonarios, pase hacia atrás muy forzado de Macalister Silva, no logró controlar Pereira y ahí arranca el ataque del Zaragoza, que después de una serie de rebotes, después de que casi Steven Vega lograba robarla, le quedó ahí al número 8, también, ¿quién fue el que remató? El número 9, Iván. Iván, remató Iván fuertísimo y otra vez Álvaro Montero, que lo hace muy bien, dio un rebote lejano, nada de peligro. Montero, de verdad, un partidazo el que ha hecho hoy el arquero de Millonarios. Ya entró a la cancha Jader Valencia, se ubica por la zona izquierda, me imagino que salió Becan David, ahí está, salió Becan David Castro, por la zona izquierda está Jader Valencia, entra a la cancha aquí al minuto 73, minuto 28 del segundo tiempo. El balón para Perlaza, la va tocando, balón para Jorge Arias, tiene Jorge Arias, recibe Arias, encaró la marca, enfrentó marca de Bukis en salida, la ganó Arias, la descargó para Jader Valencia, recibe de espalda, le marca Franco y se la toca al jugador Luna, ataque el equipo del Zaragoza, balón arriba para que vaya Cortés, la tocó a la media Luna nuestra, corta bien Perlaza, el rebote queda para Macalister, la va tocando balón para que la tenga Larry, arriba para Macalister, pasó la frontera Macalister, va por la mitad, tres cuartos de cancha, mete pase arriba, media luna, corta Borges, por parte del Zaragoza, el rebote queda para Pereira, la va tocando para Leonardo Castro, va en palma, remate, llegó al borde de la área contraria para Macalister, Macalister se frenó, encaró, descargó atrás para Pereira, Pereira la horizontalizó para Perlaza, la toca en corto para que la pare, para que la domine Giraldo, la va tocando atrás para que la tenga Vega, Vega para Pereira, Pereira la metió larga para Bertel, salió el portero, se la ganó Álvarez, portero del Zaragoza, se la quitó de la cabeza Bertel y se salvó el equipo español, la arena. Otra vez Bertel, que la apuesta al juego interior, volvió a llegar ahí, estuvo a pocos centímetros de llevarse la pelota con la cabeza y marcar el tercer gol de Millonarios. Viene el centro, viene el remate, llegaba en todo el corazón del área, llegaba el jugador Puche, remató y se salvó Millonarios. Lo escucho, Nico. Sí, el número 9 llegaba otra vez a
a rematar, llegaba muy bien, un gran centro, no la logró impactar bien, le pegó mordido y se fue por un lado. Y en la anterior, Juan Carlos Pereira, un pase quirúrgico a Omar Bertel, que venía entrando a toda velocidad al área, llegaba prácticamente al choque el arquero y Bertel. Bertel intentó meter la cabeza, pero al último segundo no llegó con mucha seguridad para evitar el choque. Es un partido amistoso internacional, así que por eso Bertel no hizo ese esfuerzo, además que tal vez hubiese podido cabecear esa pelota. Minuto 30, voy a saludar un par de personas mientras sigan llegando sus mensajes. Pedro Bregoso, Felipe Rodríguez. Ataque Iván del Zaragoza, falta. Para Pucha, le pega al marco, se pitó una falta en la media luna de nuestra área, tiro libre peligroso Giraldo. A favor del equipo español, la falta fue de Giraldo sobre Iván, lo escucho Nico. Aquí está la falta y vemos como McAllister y Giraldo reclaman fuertemente. Salía Millonarios desde atrás, tuvieron que enviar un pelotazo, perdieron el rebote. El 9, una vez más, el jugador número 9 de Zaragoza, muy bueno, mire, está desequilibrando Iván. Demasiado. Iván enganchó en la media luna, Giraldo llegó con un quite deslizante, no tocó la pelota, se llevó el jugador. Falta, efectivamente es falta. Minuto 76, tiro libre muy peligroso para el Zaragoza en este momento, que va a cobrar desde la media luna. A ver, Pérez terminó de saludar mientras Montero acomoda la barrera. ¿Qué pasó, Tami? Bueno, ha salido Luna en el equipo del Zaragoza. Ha entrado Juanma, okay. Número 5. Y ha entrado Gómez con el 1.37. Y ha salido el 1.10. Saludos de TikTok rápido. Pipe Alonso, saludos. También para Vivi Garzón, para Nicole Ávila. Vamos que sí. Sebastián López, Johan. También quiero enviar un saludo aquí a Valentina Osorio. Hola Valentina, gracias por siempre estar aquí con Mundo Millos. Está Brian Rodríguez, dice, mándame salud, un saludo para Brian. Cobra. Cobra Buki, el balón pegó en la barrera, insiste Buki, le pega al marco y el balón se va a la raya final, rozaba la barrera y por lo tanto es tiro de esquina que favorece el equipo del Zaragoza. Tiro de esquina, lo marcó Mondarena. Séptimo tiro de esquina para el Zaragoza, onceavo en el partido también. Entró entonces, entraron James, número 32, y Juanma, número 5, le va a pegar Cortés, le acomodó, Ground también está en el terreno, arrancó, metieron el centro, corta Bertel, el recorte queda para que la tenga, viene James, la abre a la derecha para Cortés, metió el centro, recorta de cabeza Vega, el recorte queda dividido, hay falta sobre Leonardo Castro, arriba para Jader Valencia, pique y va, marca Borges, quita Borges y se arropa atrás en el portero Álvarez, ya la tiene el guardameta del equipo de Zaragoza, va jugando en corto, entregando balón para la tenga Gámez. Gámez sale con el balón transportado, levanta la mirada, llega al anillo central y va prolongando, entregando para Aguado, la tiene Aguado, recibe la marca y la pierde, recupera Larry, la tiene Larry, resbaló, perdió balón y la recuperó James del equipo del Zaragoza. Entra a terreno contrario, allí le marca Pereira y la gana el de Millonarios. Para McAllister, a la derecha para Paredes, metió un centro, rebotó en Pino y se fue al lateral a favor del equipo de los Millonarios. Mire, lo escucho aquí explorando la transmisión de TikTok, que es nuevo para nosotros también. Alejandro Correa es el número uno de los principales espectadores porque ha enviado monedas. Alejandro Correa envió monedas. ¿Qué son monedas? Ni idea, pero envió monedas. Fiesta Millonaria, San Jimilo, Cadena, Brian Steven. Sé que también pueden enviar rosas, pueden enviar regalos. Envíen todo lo que quieran en TikTok. Minuto 33, llegaba Leonardo Castro en esta jugada muy cerca, un centro. Intentaba cabecear, le caía muy fácil el balón a las manos del portero. El balón va quedando para la tenga Franco. La tiene Franco Serrano, el equipo del Zaragoza. Terreno propio. La va tocando en corto, entregando balón para la tenga James. James la abrió al costado izquierdo para Puche. Puche la mató con el pecho. Encaró, amagó, se abrió a la izquierda. Va a intentar la individual. Enganchó y queda hacia adentro. Limpió el camino. Falta sobre Puche. Y es falta que favorece al equipo del Zaragoza. En tres cuartos de cancha, terreno contrario. Minuto 34 de la segunda parte. Millonarios 2, Zaragoza 1. Partido amistoso internacional de nuestro equipo. Lo escucho en arena. Zaragoza se acercó en el marcador, el 2 por 1 lo hace por medio de la pelota quieta y aquí se ha acercado bastante, ya van una secuencia de faltas, 2, 3 faltas seguidas para Zaragoza, cobran a riesgo, el árbitro no deja, tendrán que cobrar de nuevo, así que lloverá un centro al área de Millonarios, mucho cuidado con esto porque a Millos le duelen estas cosas, ya Alianza Petrolera nos pasó factura por un centro, un cabezazo, Zaragoza hoy lo volvió a hacer, hay que tener mucho cuidado, hay que corregir estos errores. Se va a tomar el cobro ya por parte del equipo del Zaragoza. Lo va a hacer, ya las pidió el jugador Franco Serrano. Arrancó Franco, dejó para Cortés. Cobró Cortés, balón que va cayendo. Se levanta James, mete el testazo. Viene el segundo remate al marco.
el balón rebotó, el remate fue de Bukis, pegó en Bertel y se fue al rincón de esquina, se salvó Millo, tiro de esquina a favor de Zaragoza. Octavo tiro de esquina para el Zaragoza, que le ha apostado demasiado a la pelota quieta. Ya este es el número 12 del partido, Tami. Otra vez se acercaron por medio de la pelota quieta. Importante llegada. Estuvo cerca el empate del Zaragoza. Los centros de ese jugador zurdo son buenísimos. Cortés entró. Montero la midió mal. Salió James. Remató desviado. Y el saque de puerta es a favor del equipo de los Millonarios. Sacó Montero. Balón largo. Arriba extensivo. Recorta Pino. Recupera bien Jader Valencia en zona de intermedia. Allí le marcan y se lo obligan a jugar atrás para Perlaza, Perlaza para Pereira, la tiene Pereira, descarga el anillo central para McAllister, la abre a la izquierda para Bertel, la tiene Bertel, mira con quién jugar, la prolongó para McAllister, la tiene McAllister, de taquito para Giraldo, pasó a la frontera, enganchó él y queda hacia adentro, enfrentó la marca, lo alaron, lo trabaron, le cometieron falta, falta que favorece al representativo del equipo, los Millonarios en zona intermedia en arena. Así es, Daniel Giraldo, que ya se va apoderando de la mitad de la cancha, así como lo hizo Larry durante casi todo el partido, le hacen falta, va a cobrar Jorge Arias, Millonarios intenta bajarle el ritmo al partido, en estos últimos 10 minutos tiene la victoria y la va a sostener. Millonario le baja el ritmo al partido, pero ustedes en el chat siguen muy activos, sigan dejando sus mensajes. Mire, Juber Parra, saludos, gracias por esa transmisión, gracias a todos ustedes que han llegado hasta acá y han dejado su me gusta. También un saludo para Brian Steven, para Daniel Fernando Martínez, mire, para Jessica Pedrosa, un saludo muy, muy especial de toda parte de todo el equipo de Mundomillos. También para Camilo Rojas, para Carlos Rendón, Giovanni, Adrián Cuevas también. Oiga, Adrián, bienvenido a la transmisión. Ojo que ataca Real Zaragoza. Ataca el Real Zaragoza, balón para Puche, la tiene Puche, tres cuartos de cancha más por la mitad. Puche levanta, mirada, visualiza, la va a tocar en corto, tocando para Cortés, para Serrano, se nos coló en el área, la prolongó para James, metió el centro abajo para Mukis, en el área, la pelota ya había salido, dice el árbitro, y por lo tanto se repone de arco a favor equipo los Millonarios. Minuto 37 de la segunda parte, partido amistoso internacional, Millonarios 2 Zaragoza 1. Desde Miami, gracias por la transmisión, gracias, el usuario no lo puedo leer, pero gracias por el mensaje. Patricia Castiblanco, desde Suesca, Cundinamarca, linda tierra de Suesca, vayan a escalar piedras en Suesca. Mire, les tengo un recomendado de un restaurante allá que se llama Pizza Gourmet. Balón arriba para Leonardo Castro, hace la cobertura Borque, la gana el defensor del equipo, el Zaragoza queda en la última raya de su propio terreno, encara y sale por carril izquierdo con balón transportado, levanta la mirada, visualiza terreno propio, va a tocar en corto, ya lo hizo, entregó balón para que la tenga bien el jugador Aguado, Aguado la va tocando para Franco, Franco la va tocando arriba a la derecha para James, James recibe y se abre sobre ese carril, enfrenta a la marca de Bertel y se la ganó Bertel, pero con falta, y es falta que favorece al equipo del Zaragoza de España. Y olé, ya casi llega el minuto 40, Don Nico, 38 ya. Ya, no, 38. Minuto, ya casi, ya casi minuto ya 85. Casi. Alisten el emoji del minuto 85, que se viene el spam, se viene la fiesta en el chat de Mundomillos. El balón para Juan Malaba tocando hacia atrás, entregando balón para Borges, pasó la frontera, la prolongó a carril izquierdo para Puche, Puche se tiró hacia adentro, va por la mitad, va a intentar la individual corta, Perlaza recupera Millos. El balón para Macari, se repite a la derecha para Perlaza, Perlaza busca salida por ese carril y se arropa atrás, entrega balón para Vega, Vega la descargó por el centro para Pereira, Pereira domina y abre derecha para Perlaza, Perlaza recibe marca en salida y es lateral que favorece al representativo del equipo los Millonarios en terreno propio. Sacó Perlaza, jugó para McAllister, McAllister para Perlaza, la tiene Perlaza que sale con el balón transportado, busca llegar a la raya que dio el campo en dos, se enfrentó a la marca y la perdió con Pino, recupera Zaragoza en zona intermedia, balón para que la tenga bien James, la toca a la intermedia buscando la conectividad con Borges, Borges para Franco, Franco pasó la raya fronteriza, se abrió por la derecha, la metió larga al callejón derecho para que vaya, para que pique el jugador Marcos, va a entrar, metió el centro, balón que va cayendo, segundo palo, cabezazo de Puche y nos salvamos otra vez, se salvó Millos, corta Bertel, lo escucho Don Nico porque el Zaragoza se vino con todo a buscar el gol del empate. Pegó en el palo, otra vez un centro, cabezazo, pega en el travesaño, nada de peligro. Y quiero enviar un saludo a John Díaz, que se acaba de hacer miembro fundador, y más arriba acaba de hacerse miembro otra persona, otro poquito más arriba, Naren, otro poquito. Ahí está, John Jairo Bejarano. John Jairo Bejarano y John Díaz, gracias por hacerse miembros en YouTube. Bienvenidos a la comunidad de Mundomillos. Gracias por dar ese apoyo extra, más allá de un me gusta, enviar una donación o hacerse miembros, nos va a ayudar bastante a seguir mejorando la calidad de nuestros cubrimientos. Héctor Javier Guatavita, minuto 85. Se activa el minuto 85. Nosotros también participamos en el chat. Envíen su emoji del minuto 85. Ahí jugador en el piso, Puche.
Puche está en el piso, está golpeado Puche. Partido detenido para cuidar la integridad del jugador del equipo del Zaragoza. Chocaba con Perlaza y la peor parte la llevó Puche. Está transmitiendo Mundo Millos, una familia alrededor de un gran equipo. Se va a poner la pelota en movimiento ya para que tome el cobro de lateral el equipo de Zaragoza. Jugaron atrás para Borges. Borges, el back central, se arropó atrás en su portero Álvarez, que la tiene dentro de su propia área. La juega en corto para iniciar la salida con James. La tiene James. Repite nuevamente para Borges, que busca la conectividad. Juega el equipo español en propia zona. Buscan salida. Descargaron anillo central del terreno. Tocaron balón para Cortés y este se arropó atrás en Franco. Franco quedó en terreno propio en primer cuarto de cancha. Toca balón para que la tenga bien Borges. Borges para Franco. Franco la prolongó a carril derecho para James. James la repite para Franco. Franco la pierde y la recuperó Millos con McAllister. 3-4 de cancha. Balón arriba para Leonardo Castro. Dentro del área contraria, ¿no? Va a definir. Lo marcaron y fuera. Se la sacó. Bien, Marcos. ¿Qué vio usted, don Nico? Hubo fuera de lugar. McAllister Silva se demoró un tiempito en mandar la pelota. Se ve que Leonardo Castro le hacía el reclamo a McAllister que la hubiese lanzado antes. Fuera de lugar, pero bien, que Leonardo Castro intentaba ganar la espalda. Ya se acaba el minuto 85, gracias a todos los que participaron activamente en el spam. También saludos para David Vargas. Nos informan desde España que el Mechu no se conecta por estar celebrando el gol con Beckham. Bueno, sigue allá celebrando el gol con Beckham. David Castro, el Mechu, no se pudo conectar a la transmisión, pero todo el contenido que ustedes vean desde España es por nuestro enviado especial Luis Gabriel Jiménez, el Mechu. No se pierdan la cápsula. Mechu, el balón para Buki la tiene, ataca el Zaragoza, balón para James, dentro del área, va a rematar, remato, la saca Montero abajo, que saca bota a la raíz del vertical de su mano derecha. Allí llegó la mano Salvador Montero. Insiste Pucha el Zaragoza, te va, última raya, punta izquierda, me para Pino metió centro a nuestra área, jugó hacia atrás, recupera el Zaragoza, la tiene bien Serrano, 3/4 de cancha, levanta mirada, toca balón para Puche, la tiene Puche, enganchó hacia adentro, encaró, recibió doble marca, la perdió, recupera Millos con Daniel Giraldo, la tiene Giraldo en cabecera, área propia, se apoya atrás en Bertel la abrió a la parte izquierda para que pique Jader Valencia, corre pero no llega, y es saque lateral que favorece al equipo del Zaragoza de España. Dolnaren gana Millos 2-1, el epílogo del partido. ¿Y cómo vio usted a Montero? Gana Millos, pero en este momento lo sufre un poco. Entre la mano de izquierda a derecha de Montero y el vertical millonario se salva del empate del Zaragoza, que está cerca, está empujando cada vez más, buscando ese gol del empate. Y el balón va quedando, la tenga Borque del equipo. El Zaragoza sale con el balón dominado, la va abriendo la parte izquierda para Puche. La tiene Puche, llegó a la raya que vio el campo en dos. Hizo la pausa, bajó el ritmo, tocó atrás, entregando para Marcos. Marcos la va a tocar en corto, entregando balón para James. La tiene James en el círculo central, levanta, mira, de cambio a la parte izquierda. Ataca el Zaragoza, balón para que la tenga Pino. Pino la va tocando para Puche. Puche encaró la marca, pero la sola eludió. Va el español por la mitad, intentó la indio al corto, pero los recupera y quita para Paredes. Inicia salida millonario, balón para McAllister. La tiene McAllister, la prolongó para que pique y vaya Paredes. Se convirtió en puntero por la derecha. Paredes enfrentó la marca de Borque. Que se gana el defensor del Zaragoza y sale con balón dominado, entregando para James. La tiene James, la tocó a la mitad de la cancha para Franco. La tiene Franco, busca la zona intermedia, la prolonga por el centro, entregando balón para que la tenga bien el jugador Bukis. Bukis la va tocando para Franco. Franco levanta mirada, puede abrir a la derecha, ya lo hizo. Entregó para Cortés. Cortés jugó hacia atrás, entregó para Marcos. Marcos salió del círculo grande, va por la mitad, se frenó, tocó en corto. Ataca Zaragoza, mitad de terreno, balón que va quedando para que la pare bien James. La tiene James, la va horizontalizando para Franco. Franco la abrió a la derecha para que vaya Cortés, busca la última raya el jugador de Zaragoza por la derecha, tocó en corto, entregó balón para que la tenga Iván se devuelve, gira cuerpo, se abre a derecha y ahí le marcó bien Arias y el balón se fue al lateral bien, a favor bien. De Zaragoza. Nico, concentradísimo Millonarios en estos últimos minutos, se quieren llevar esta copa, ¿cómo es que llama la copa, Naren? Memorial Carlos La Petra, así es la copa que se están jugando en este momento Millonarios, otra copa que se quiere llevar, muy concentrados, todos metidos en su propio campo, excepto el número 23 de Millonarios, Leonardo Castro. Ataca Cortés del Zaragoza, va a montar centro de derecha, metió centro, balón que va cayendo, se levanta Iván, cabezazo al marco, voló Montero, la tocó Montero y la envió el rincón de esquina. A ver qué dice el árbitro, tiro de esquina a favor de Zaragoza, lo marcamos de arena.
Noveno tiro de esquina para el Zaragoza, que ya está llegando mucho. Esta vez un cabezazo que muy bien ataja Montero, llega abajo casi que con las uñas. El 9, Iván, ha generado bastante peligro. Va a tomar el cobro Cortés por parte representativo. El Zaragoza arrancó Cortés, metió el centro, balón que va cayendo. Segundo sector del área, golpe de cabeza de Pereira, le quedó a balón a Iván dentro del área. Corta Perraza y la saca larga arriba, extensiva. 45, Naren, 45 cumplido ya. 45 cumplidos, y si Millonarios quiere quedarse con esta copa, con este trofeo amistoso, Zaragoza no lo quiere perder. Está jugando como si fuese un partido de liga, como si fuese un partido de segunda división de España. Claro. El balón va quedando, la tenga marco del equipo, el Zaragoza llega al anillo central del terreno, encara, enfrenta la marca, pasa la frontera, mete pelotazo largo arriba para que pique, la bajó James dentro del área, va a definir, salió Montero, la bañó, pero mire lo que hizo Montero, se la bajó con una sola mano al estilo básquetbol. Ball. ¿Cómo la bloqueó de bonito Montero al estilo Pedro Alberto Vivalda? Y se quedó con la pelota el portero de Millonarios, que es la figura del partido, Nico. 5 minutos más, dieron 5 minutos más, ya se jugó el primero, como dice Tami, como me ha contado varias veces Tami, que Vivalda siempre la atrapaba con una mano. Pues aquí Montero lo acaba de hacer, achicó, le intentaron picar esa pelota y Montero con una mano tapa y después agarra la pelota. Qué grande Montero, el partido que se ha hecho hoy ha sido espectacular. Yo veré ese mensaje a Montero en las redes por ese gran partido que ha hecho hoy. Un saludo a todos, quedan 3 minutos y medio también. El balón para Perla, se la va tocando Perla, se entrega, balón para Paredes, Paredes enganchó la derecha hacia adentro, toca balón para Pereira, tira Pereira, círculo central de la cancha, sale el círculo grande y se abre hacia la parte izquierda, prolongó el pase por ese callejón, corta James por parte del equipo del Zaragoza y descarga atrás a su zona defensiva propia para Marcos, la tiene Marcos, sale con el balón transportado, levanta a Marcos, del centro la abre hacia la parte izquierda para buscar la salida con Pino, Pino pasó la frontera y prolongó entregando balón para que la tenga Puche, se le fue larga Puche y el balón se fue al saque lateral que favorece al representativo del equipo, los Millonarios, que ya va a poner la pelota en movimiento, va a sacar Perlaza, sacó Perlaza, entrega balón para Pereira, Pereira sale con el balón dominado, busca la zona intermedia, horizontaliza el pase para que reciba Bertel, recibe en izquierda y prolonga por ese carril para Jader Valencia, pero todavía juegan en propio terreno, tocaron balón para McAllister, McAllister recibe doble marca, se abre hacia la izquierda, primer cuarto de cancha, lo marcan en forma escalonada, toca a Bertel, pero Bertel se equivocó, la perdió con Franco, la jugaron arriba, corrige el mismo Bertel, Kitty juega para McAllister, McAllister la abrió a la izquierda para Jader Valencia, Jader enfrentó la marca de Marcos y la ganó el defensor del Zaragoza, enganchó a la derecha hacia adentro y prolongó a la derecha para que vaya, viene el jugador James, vamos a entrar, la tocó por ese carril, la tocaron en el área para James, le pegó al marco y el balón se fue a la raya lateral, llegaba Cortés que intentó rematar después del pase de James y se salva Millonarios. Nico, ¿cuánto resta? Quedan 2 minutos también, llegamos al minuto 48, minuto 93, quedan 2 minutos y Millonarios sigue aguantando, intenta salir, esta vez va un pelotazo en largo, ganar el rebote y quedarse con la pelota. Va a sacar el portero de Montero, ya la acomodó en la 5.50, Montero toma el impulso respectivo, Montero para despegar, bueno, toma distancia que corresponde, Montero para despegar esa, pero te la acomodó en 5.50, Montero sacó largo, arriba extensivo, Montero, balón que va descendiendo, golpe de cabeza de Borges, el balón quedó en la mitad de la cancha y allí la paró McAllister, le marcaron y la perdió, recupera bien el jugador Marco, Marco la va tocando para Borges, Borges la tocó mal, recuperó Giraldo Emillos, entregó balón para Paredes, Paredes para McAllister, la abrió derecha para Perlaza, pique y va Perlaza, pero no llegó. Y el saque lateral favorece al equipo del Zaragoza, que va a poner la protección. Sacó Pino, entregó para Borges, el back central del equipo español, sale con balón dominado, entrega para James, que busca la zona que divide el campo en dos, llega a la misma desde allí, enfrenta a la marca y le elude, la prolongó, entregando balón para que la tenga Iván, Iván se nos convirtió en puntero por izquierda, tocó para Puche, pero se les fue larga y se repone el lateral a favor de Millonarios. Nico, ¿cuánto resta, señor? Queda un minuto, es el tiempo perfecto para que ustedes, que los que están acá, dejen su me gusta en la transmisión, apoyen el contenido de Mundo Millos, es muy importante para nosotros. El balón quedó para que la tenga Iván del Zaragoza, 3/4 de cancha en cara, amaga, engancha y queda hacia adentro, toca para James, descarga la mitad para Franco, la tiene Franco, va de frente para romper, la abrió a la derecha, tocó balón para Cortés, Cortés repite para Franco, busca ángulo de centro, metió el centro templadito, segundo palo, golpe de cabeza de Pino y el balón se va a la raya final, saque de puerta que favorece al equipo los Millonarios. Para usted, Nare, ¿quién es la figura del partido?
Sin duda alguna, si bien Paredes tuvo mucho que ver en el primer gol y el golazo de Cataño, también hay que remarcarlo, la figura del partido es Álvaro Montero, sacó entre 6 y 7 pelotas importantísimas, hoy fue un partidazo de Montero. Va a sacar el portero Álvaro Montero, viene cobrando Montero, van arriba surcando el espacio aéreo, balón largo, extendido, se levanta Leonardo Castro, el árbitro levanta su mano, señala el eje del terreno y el partido terminó, marcador final, Millonarios 2, el campeón de Colombia 2, Zaragoza de España 1, partido amistoso internacional, ganó Millos en España el Zaragoza 2-1. Don Nico, por favor, comentario para ir cerrando transmisión. Ya voy con usted, Nico. Así es, marcador final, el Real Zaragoza 1-2 Millonarios. Qué gran partido, otra vez Millonarios dejando una buena imagen de forma internacional. Excelente por el equipo de Gamero, que estos fogueos y estas presentaciones nos dejan muy bien parados. Una lástima por los hinchas del Real Zaragoza, que antes de iniciar escuchábamos algunas declaraciones en un noticiero español y decían: este es el año del Real Zaragoza, tenemos que ascender, vamos a ganar. Y yo sé que este resultado les debe doler bastante a los hinchas del Real Zaragoza, pero tienen que entender que también tienen un gran equipo, que jugaron muy bien, pero que Millonarios fue más efectivo. Realmente el Zaragoza jugó mejor, sobre todo en el primer tiempo, y en el segundo Millonarios remontó un poco la situación y con los goles tomó más confianza. Vamos a analizar esto más a fondo. Ya les comentamos si en el tercer tiempo, ahorita, o en el programa en la noche. Atentos ahorita en nuestras redes sociales para lo que se viene en Mundo Millos. Gracias a todos los que se conectaron. Dejen su me gusta antes de irse. O si están en Facebook, compartan esta transmisión en esos grupos de Millonarios para que siempre tengan donde escuchar y ver la información de Millonarios. Muy bien por Millonarios, aplausos de pie para Gamero, para los muchachos. No se pierdan todo el cubrimiento que va a haber en nuestro canal, en YouTube, con Mechu, que está allá en el estadio. Entonces, gracias a todos los que se conectaron, un abrazo para todos, saludos para Jader Jiménez, para Adriana Molina. Présteme el chat de YouTube, que quiero saludar a los miembros que estuvieron hoy muy activos, a Sergio Mejía, a José Mauricio Bernal, a Héctor Javier Guatavita, Angélica, Claudia Ramos, Natalia Martínez, también Valeria Osorio, para Jessica, para John Jairo, baja un poquitico, para John Jairo Bejarano, que y para los que se hicieron miembros hoy. Bueno, gracias por todo ese apoyo a Mundo Millos, sigan así, que les vamos a traer muchas sorpresas, se vienen grandes cosas, así que sigan apoyando. A Juan Carlos Cruz, apóyennos porque estoy emocionado por las cosas que se vienen, así que muy atentos. Wilder Casas, Santiago Maranta, Ángel Rivera, bueno, Alvarito Uribe en Twitch, bueno, a todos ustedes, gracias los que llegaron aquí a la transmisión de Mundo Millos. Si se están terminando de trabajar, buen regreso a sus hogares. Si están por ahí, cuidado, pero si están en sus casas, descansen, que Millonarios ganó, todos felices. Solari, por favor, el concepto para ir cerrando transmisión. Buen partido de Millonarios, que con esto, vea, ahí van a entregar el trofeo a Millonarios, con esto va a concluir los partidos amistosos que tenía para este segundo semestre. Todos los ganó, 1-0 contra Nacional, 2-1 contra Crystal Palace y 2-1 contra Real Zaragoza en España, dejando una buena imagen y dejando en alto el escudo de Millonarios. A todos los que se conectaron, muchas gracias por seguir la transmisión de Mundo Millos, pendientes que hoy hay programa, así que pendientes de nuestras redes para saber qué es lo que se viene en TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, en todas nuestras redes sociales, y gracias a todos. Bueno, Millonarios es ganador de la Copa Memorial Carlos Lapetra. Esa se la ganó al Zaragoza de España. Y con esta información nos despedimos. Nico, Naren, Mechu, Copo y Tommy, le decimos muchas gracias. Y Millonario le ganó al Zaragoza en España 2-1. Gracias, chao, chao.